Hola. Hola. Buenas tardes. Te saluda Ricardo Croft, maestro internacional de ajedrez. A mi lado, Gabriela Vargas, Talavera de Croft. Del altiplano. Gaby del altiplano. Hace frío. Con un gorrito típicamente paraguayo. Bueno. Mi señora tiene frío, entonces va a usar el gorrito durante la transmisión. Y tengo frío. Ayer tenía frío también y hoy encontré el gorrito. Hoy estamos para compartir una vez más una tarde de ajedrez, en este caso Fischer, Bobby Fischer, la leyenda. En Asunción del Paraguay son las 2 de la tarde, las 14 horas. Hace frío, estoy lejos de casa. El tiempo que estoy sentado sobre esta piedra y yo me pregunto para qué sirven las guerras. Repito, hace frío acá, por ahí en otros países que nos están viendo. No sé cómo estará el clima, pero acá son las 2 de la tarde y hace frío. Y se va a sentir más ahora a medida que pase la hora. Estamos para compartir Bobby Fischer, la leyenda. Hay mucho que decir de lo que vamos a ver hoy. En particular, estamos siguiendo cronológicamente la carrera de Bobby Fischer. Me gustaría mucho comentar un poquitito de dónde salió todo esto, o sea, por qué tanto Bobby Fischer y por qué no, qué sé yo. Toda una serie de Capa Blanca o algún otro, ¿no? Sin embargo, a mí Bobby Fischer en alguna medida me da de comer. ¿Cierto? Me formó mucho como persona y como ajedrecista. Y me da de comer, porque la academia que formamos con Guy inclusive le da su nombre. No iba a ser así y al final terminó siendo Bobby Fischer. En alguna medida me da de comer a este muchacho. Le tengo que agradecerle aún eso. Además de haberme mostrado tanto ajedrez. Vamos a ver hoy. El campeonato norteamericano del año 1963. Que se juega en el mes de diciembre. Curiosamente la última ronda se disputa ya en el mes de enero del 64. Fischer ganó el torneo. Lo cual es una obviedad de decir. Porque Fischer ganó todas las veces que participó en la final del campeonato norteamericano. No sé cuántas son, ya no recuerdo, 8 veces, una cosa así. Pero las ganó todas. Él ganaba ese torneo. Y perdió muy pocas partidas. Ha perdido partidas, pero perdió muy pocas. Este fue su más grande actuación, su más grande torneo de final de campeonato americano. Hizo 11 puntos de 11. 11 puntos de 11. Son las actuaciones que ya preanuncian lo que sería después el famoso candidato de 1970-71. 1971 en realidad fueron los matches en que él batió por unos abultados marcadores 6-0 a Mark Taimanov, 6-0 a Ben Larsen y después 8.5, 2.5 creo, al querido Tigran Petrosyan. Fischer arrasó el torneo. Hizo 100% y jugó partidas memorables. Tiene por lo menos un par de partidas que resultaron brillantes. Partidas así brillantes para cualquier figura en todos los libros de ajedrez. Aparte jugó 4 o 5 partidas buenísimas con temas estratégicos, tácticos, finales, posicionales. Muy lindos, muy lindos. O sea, desplegó un ajedrez de mayor nivel del que llegaría en 1970. Entonces por eso y decidimos con Gaby hacer, por eso no mostramos antes partidas de este torneo y decidimos dejar para un solo programa específico, para un programa mostrar la brillantez de Fischer en ese magno torneo, en ese magnus torneo del año 63. Bueno, hay fotos, Gaby, hay alguna para mostrar ya de entrada. Tenemos fotos de época, fotos de ese tiempo. Bueno, acá está Fischer, esto es justamente de ese torneo. Acá está anotando su jugada. La partida está por empezar. Si ustedes se fijan, el reloj está marcado para las 4:30. O 3:30. 3:30. Está marcado en las 3:30. Ahí se ve. El reloj para las 3:30. Porque el control de tiempo eran 2 horas y media para 40 jugadas. Entonces pasa una media hora hasta las 4 y después va a las 5 y las 6. A las 6 caía la hora. Son 2 horas y media para 40 jugadas, repito. Eso se ve en el control de tiempo. Arriba de todo, para los que ya no vieron, se ve la... Arriba en el reloj, me refiero. Se ve la, el,
botoncito para apretar y debajo de eso se ve la banderita, que es una rayita vertical que está encima del minutero y el segundero, una rayita vertical que se levanta con el minutero y el minutero tira, desplaza y entonces ahí se produce la caída del tiempo. Vamos a las partidas de Fischer. Acá está el cuadro del torneo. Está separado en puntos ganados y perdidos. Puntos ganados 11, perdidos 0. El que le sigue, Larry Evans, gran maestro, 7 y medio ganados, 3 y medio perdidos. O sea, le sacó 7, 8, 9, 10, 3 puntos y medio. 3 puntos y medio de ventaja al inmediato seguidor. Muchas historias que contar de ese torneo. Yo creo que merece un libro ese torneo. Alguien tendría que escribir alguna vez un libro sobre hola, el torneo. Hola, Clocla, Yomar, Ale Yodor, Sábado. Hola, 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 y todo lo que me conocen. Fischer Benko. No, Fischer Larsen, en orden cronológico, ya tarde. No, Fischer Larsen. Evans. El orden cronológico te dice como. Vamos a ver primero Fischer Benko. Me esforcé tanto con es que las no fechas. No sabemos si vamos a ver todo. Me todas. Esforcé todo tanto con las ¿vos fechas. Vos preguntaste que poner orden cronológico. Sí, sí te dije yo. Por eso. Pensé que era un esfuerzo adicional hacer eso. Sí, es un gran esfuerzo. Terrible bueno. Esfuerzo. Ah. Horas de mi vida para ordenar. La idea es que no podemos verlas todas, el menú no vemos todas, entonces vamos a priorizar, vamos en un cierto orden. Entonces, blanca, Fischer, negras, Benko. Pasala. Val Benko, ese torneo, hay que destacar algunas cosas. La mayoría de los jugadores que jugaron ese torneo eran profesionales del ajedrez. Por ahí alguno no era profesional 100% del ajedrez, pero la mayoría sí. Bueno, esto es blanca contra Val Benko. Un jugador que murió no hace mucho, un señor que murió ya muy grande. En su momento fue. Algo, ¿no? Sí, en su momento fue candidato. Era un jugador fuerte, nacido creo que en República Checa, emigrado a los Estados Unidos. Y. Compositor de finales y de estudios. Blanca Fischer, negras Benko, una famosa defensa Pirc. Muy conocida en particular por una jugada que aparece en todos los libros de táctica. Una jugada de bloqueo. ¡Ah! Esta es la famosa partida que tanto quería Axel Paredes, que no está conectado. Bueno, Axel, dedicado a vos entonces. Espera, le tengo que mandar un mensaje. Solamente para primer que... comentario. Alfil G4. Esta partida, varias de las partidas de este torneo están en el libro de las 60 partidas más memorables de Fischer. Por lo menos 3, que yo recuerde por lo menos 3, tal vez alguna más. En esta posición, alfil G4 comenta Fischer que blanco juega H3. Se captura el caballo y la dama sale. Y fíjense, ¿por qué no es bueno este cambio? ¿Qué es lo que hizo? En general, sacar la dama no es lo más conveniente en la apertura. Pero el negro no tiene forma de aprovechar el hecho de que la dama blanca ya salió. En otras palabras, eso simplemente adelantó el desarrollo del blanco, porque en algún momento tenés que sacar tu dama para conectar las torres, etc. Y eso ya se produjo. La dama ya salió. El negro no puede explotar eso. No puede empezar a perseguir a la dama blanca. Entonces, en general, esa jugada alfil G4 no es una buena jugada. Ahí llegó la boa con sus seguidores. Porque primero hizo un raid y después hizo un host. Llegaron los seguidores de la boa. Hola, boa. Hola, boa y seguidores. ¿Cómo terminó ese desafío de la boa? Llegamos a estaba difícil hoy. Llegamos, ¿cuánto era? Se fue la luz y yo creo que ahí hubo una desconcentración. No, eso es mortal. Fue la luz y bueno. Para empezar te contraría. Te quedas retando y pregunta al mundo. Y después que... Tienes que retomar la concentración. Así es. Bueno, entonces. Pero gracias, seguimos a con la partida de Boy Fischer. A las boitas a este canal. Boa Tarji. Caballo C6. Ataca directamente este punto. Polenta nos saluda de la peluquería. Qué nivel. Qué bien, Polenta. Alfil E3. Defiende la casilla de 4. El blanco tiene la pareja. E5, una jugada que directamente abre la posición. Y acá vienen jugadas muy lógicas. Esto se captura y se pasa el peón de F. Esto habilita una serie de posibilidades para el blanco. Algunas va a hacerlas, otras no. Esto se puede jugar así, G4, en roque largo. Una posibilidad fantástica si se diera sería alfil C4 para presionar esta diagonal. Uh-huh. Entonces todo esto va adquiriendo una lógica muy grande. Vos traes esta torre acá, por ejemplo. Entonces tenés presión acá con el enroque largo y así. Eso sería un esquema ideal, por ejemplo, para el blanco. No todo eso se va a dar porque el negro empieza a oponerse al juego del blanco. Esta es una jugada
Interesante, por lo menos cambia el panorama, se opone a todo ese plan. Antes que el blanco le juegue G4. Pues si el blanco tiene tiempo de jugar así, cuando vos me tomes, yo voy a tomar acá. Y eso va a ser muy difícil para el negro. La columna abierta sobre este alfil va a ser muy difícil jugar para el negro. Ok. Entonces, interesante la captura. Le complica a Fischer. Toma de dama con lógica, porque la casilla esa es muy... El negro no tiene alfil de blancas. Entonces, si el blanco pudiera alguna vez reservar esta casilla, no ocuparla con un peón, me refiero. Que también parece posible, pero acá incluso hay que plantearse esto, por lo visto. Hay que pensar qué ocurre si el negro sacrifica directamente un peón. Hay que recordar que el rey blanco está en el centro. Entonces, esta jugada es muy posible acá. Creo que es muy posible. Este peón también puede quedar colgado por la acción del alfil acá. Entonces, supongo que esta jugada le podría dar contrajuego al negro. Mismo hay una jugada como esta. No creo que sea esto lo que le convenía al blanco. Entonces, captura de dama. Soñando con alguna vez, por ejemplo, por esta vía, ubicar un caballo acá. Un caballo en F5 podría ser decisivo. Hay un ataque sobre la dama, acá, y después un retroceso. Dama F2. ¿Cuál es la ventaja del blanco en esta posición? La mesa tiene la pareja. Además tiene mejor estructura, o sea, yo creo que es más fácil explotar estas debilidades que se producen en estas casillas. Que el negro explote la debilidad de este peón. Al negro le va a costar mucho explotar la debilidad de este. En cambio, al blanco le va a ser más fácil explotar estas debilidades que están acá, que son consecuencia de la estructura, porque por la estructura negra es que aparecen estos holes. Yo creo que esa es una ventaja. Holes. Además, esa columna F importante. Uh-huh. Bueno, y es curioso. Fischer acá tenía, y yo no les voy a mentir, no recuerdo exactamente, Fischer tenía un posible sacrificio de dama en algún momento. Claro, era aquí. Acá podía haber capturado esto. Podía haber jugado así, Fischer. Y creo que acá mencionó... ¿Quién mencionó? ¿Él en su libro? Él en su libro. Uh-huh. La posibilidad de que el negro saque el caballo. Digamos que acá, ¿verdad? Vamos a explorar un poquitito. Entonces él podía haber sacrificado esto por ataque. Una posibilidad así, menciona él en su libro. No recuerdo si es exactamente esta posición o no, o sea, lo que no recuerdo es que he descubierto de caballo así acá. Pero él exploró eso y no quiso jugar. ¿Saben por qué, entre otras cosas, no quiso jugar? Porque él quería que esta partida, él quería ganar el premio a la partida más brillante del torneo. Y ya había jugado una partida muy brillante. Y tenía miedo que esta le desplace a la otra. Él quería que la otra sea la que gane. Y tenía miedo que si hacía el sacrificio, por ahí esta salía más brillante que la otra. Y él quería ganar el premio a la partida más brillante con la otra partida. Que vamos a ver después. Vamos a cerrar el programa con eso. Y por eso esa es la historia de esta combinación que no se dio. Por otro lado, Kasparov analiza la combinación y no funcionaba. No era, era fiable la combinación. O sea que en el fondo también por eso Fischer no quiso combinar. No vio nada. Acá claro. Simplemente mantuvo su ventaja posicional, ¿verdad? Él se enroca corto, presiona en esta columna y algo tiene que tener. El negro juega un caballo de 8, este caballo se dirige a esta casilla. Se anticipa un alfil G5 también. Sí, una clavada acá puede ser muy peligrosa. Y cuando con la torre en F1. Claro, el negro podría ser un C6, ¿verdad? Jugaba así, entonces si me clavaba. No, acá... no, que corto primero, amenazando la clavada. Bueno, yo juego acá. Si te enrocas, ya saqué el caballo. Y cuidé esta casilla, bueno. Entonces no hay nada de caballo de 5. Por ahí no estoy perdido, ¿eh? Bueno, el negro jugó caballo de 8, enroque corto, caballo de 6. Todavía parece una posición normal, una cosa así razonable. El negro no está perdido en esta posición, ni mucho menos, ¿eh? El blanco yo creo que tiene mejores perspectivas. Va a ir armando su posición. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué puede jugar el blanco aquí? Es una jugada inmediata, de presión, que tiene una clarísima intención de... De dar mate. Sí, de forzarle al blanco a bajar de nuevo con el caballo. O quitar el rey también puede ser. Ahora. Sí, ahora. Le dejó alfil H6. Rey H8, entonces previno la jugada alfil H6. Es que el blanco hace esta jugada. Fíjense, esta no me parece tan fácil. Yo creo que instintivamente yo jugaría esta. Le daría la otra torre. Entonces por lo menos tengo la seguridad de que mis dos torres están dobladas en la columna y juegan, ¿no? Esa sería mi primera reacción. Si esto fuera un blitz, yo jugaría así. Torre F2 y torre F1. Fischer jugó acá. Se está dirigiendo a esta casilla.
Y ahí quiere organizar su ataque. Mejor se previno también un poco de esta jugada. De manera que, si es que el negro juega F5 acá, aquí, en esta casilla, perdón, acá, si el negro juega así, en esta casilla va a quedar un caballo. Caballo por, y aunque el blanco tome, igual el negro retoma el caballo, acá va a quedar un caballo y va a poder capturar acá, por ejemplo, va a estar atacando a la dama. Y entonces esta jugada se anticipa eso. Si viene un F5, ya el caballo que hay no va a atacar a la dama. ¿Me explico? Hay algo de profilaxis en esta jugada más G4. What's new? Por eso jugó dama 5. Sí, se dirigió hacia ella. Ahora fue el negro. C6 es una jugada lógica que controla la casilla D5 y la casilla B5. Se evita eventuales maniobras del caballo hacia ella. Y ahora posicionó en H5. Esta era su idea. Ella tenía la dama. ¿Cómo se va a abrir esta diagonal? Nadie lo sabe, ¿verdad? Pero por ahí va las cosas. Sería la intención del blanco. Qué instructivo eso, por favor. No, qué mucho que estoy aprendiendo con ese comentario. ¿Cómo se va a abrir? Y nadie lo sabe. Sí, o sea, en este momento es imposible prever pero la posibilidad de que esto se abra. Pero la única forma que se abra eso es que el negro juegue F5. No hay otra. O que te permita meter un caballo acá, ¿verdad? Y sí, pero te tiene que tomar. O sea, depende del negro en realidad que se abra esa diagonal. Dama de 8. Ahora sí amenaza ahí F5 cambiando dama, ¿verdad? Sí. F5. En realidad, claro, hay una jugada tipo F5 o F6 que propone un cambio de dama. Pero la posición es muy aguda y acá sí se ve cómo se puede abrir esa. Dama de 8, por cierto, fue un error. Tiene esta poderosa jugada. Y acá todo se ve muy morfiano, ¿verdad? Muy claro. Hay que tomar. ¿Por? Y acá vienen los detalles. El blanco tiene la intención de jugar así. Pero si juega así inmediatamente, pero tiene esta defensa. Esta dama está sin defensa. Fíjense, gente, una vez más, de N veces que hemos mencionado, la pieza sin defensa. Ahí se produce el fallo, la presión, la amenaza, el golpe táctico, la pieza sin defensa. Entonces aquí, esta dama está sin defensa. Entonces, la defensa del negro se basa en ese factor táctico. Es decir, acá si sacas la dama, pues muevo mi caballo. Claro, ahí la amenaza de mate en H7, ¿verdad? Claro, porque acá si cambias, está amenazando un mate. Acá estoy amenazando un mate en H7. Entonces la intención del blanco era abrir esta diagonal para dar mate aquí. La apertura de líneas es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Alfil por D4, se despeje de una diagonal, despejar esta diagonal. Pero la inmediata E5 no resulta por esta defensa. Entonces, si se saca la dama, pues sacamos el caballo. En realidad no sé bien a dónde. Caballo de 4, por ejemplo. Puedes tomar más. Y bueno, esto ya es caótico. Acá ya debe estar mejor el. No sé, ya tengo que seguir con el fin de calidad acá, pero puedo pensar en esto. Pues si me toman así, puedo tomar. Este peonazo ahí, bueno. De hecho, no puedo jugar así porque el peón de B2 está ganando, ¿no? Entonces, todo esto era caótico para el blanco. No es lo que Fischer buscaba, ¿no? Y él encontró algo muy sencillo acá. Se dio cuenta que la defensa principal del negro consistía en esta jugada que pone al descubierto esta debilidad. Entonces encontró una jugada de bloqueo. Bloqueo. Torre F6, ¿verdad? Bloqueo de una. ¿Así ya sería? Pues acá lo que evitó esta posibilidad es F5. Hipotracen y tal. Bueno, Raúl ya dijo la jugada, conoce esta famosa partida. La famosa jugada mítica, está en todos los libros de. No sé en qué tema que aparece esto, ¿qué tema? Pues el despeje una diagonal. En este caso es bloqueo, ¿verdad? Lo que bloquea la posibilidad de que este peón se mueva. Pero el tema táctico es despeje una diagonal, porque el blanco va a jugar esto. Es imparable, decimos. El negro en esta posición jugó rey G8. Cualquier en bloqueo jugada, aparece, dicen. Bloqueo. Sí. Bueno, en esta posición la intención es jugar E5. Si se produce esta jugada, pues ahora esta jugada F5 ya no es posible. Entonces el blanco gana con esto. El mate es imparable. En la enciclopedia de combinación de ajedrez dicen que aparece como bloqueo. Tema bloqueo. Como claro, bloqueo. Lo que hizo es bloquear el peoncito. Sí. Esta casilla es bloqueo. Para que no se pueda mover el peón. Es fantástico, ¿no? Muy sencilla, muy instructiva. El negro hizo esta jugada rey G8, ¿no? ¿Para qué sirve rey G8? ¿Cuál es su intención? Ahora, si el blanco jugase
El blanco jugó E5, la jugada lógica. Amenaza mate en una y el negro se defiende con H6. Y acá por lo visto, yo creo que la intención era que si el rey estaba acá, pues torre por H6, retains. Alfil por, dama por y mate en H7. Entonces la intención del negro al jugar rey G8 era anticiparse a esa posibilidad. Tener esta defensita a su favor. ¿Y ahora torre por H6 y F5, Drag? Supongo. ¿O cambiamos? ¿No hay mate o hay mate? Pero alfil por, dama por y F5. Toma el paso, toma la dama primero. Pregunto yo. Parece lógico, ¿verdad? ¿Quiere tomar? Pero tomo este peón. Y bueno, sigue la partida. Hay un peón de más para el blanco, pero sigue la partida. ¿Todo forzado? A ver. Después de torre por H6. No sé si hay otra defensa. No puedo tomar en H6 primero. Porque amenaza. Y jugar F5. Ah, puede ser. Ah, no, me tomas el paso ahí. Me tomas el paso. Y remato así, a ver. Acá. Alfil por encima. ¿Qué pasa? Al paso no. Aquí, ta, ta, ta. Ah, no tengo esta casi. No tenía un dama jaque, dama F5, te dama de acá. No tengo ninguna de estas dos casillas por culpa del caballo. Pero entonces tomo, juego F5 y hice tomar el paso, decimos. Sí, o comer el caballo, tomar el paso y me las amate en G7. Me las amate en H7. Bueno, me juega dama aquí. Y alfil C. Ay, no hay alfil C4. Hay que jugar. Ahí te saluda Federico. Hola Federico, ¿qué tal? Acá, esto hay que jugar. Probablemente. Después estoy cayendo acá, me está agarrando acá. Sí, caballo de 4, puede ser. Caballo de 4, caballo por alfil. Por alfil, claro, C4. No se puede capturar. Alfil C4. Alfil C4, y esa no tiene contraparte, o sea. Son muchas caballo piezas. Por. Eso estoy preguntando, alfil acá. Se juega dama de 3 jaques también, dicen por ahí. ¿Vos dijeron era eso? En vez de dama F7, cambiando las damas. Ah, sí señor. Cambia el paso, tiene este jaque. Es agradable. Ahí sí, se queda calidad de menos, así es. Sí, hay un peonazo allá, pero no. Esto no es, ¿verdad? Esto no va. Muy bien. Entonces, no capturó, sino que simplemente jugó esto. Una jugada muy... muy simple y terriblemente efectiva, ¿eh? Porque ¿qué juega el negro? ¿Cuál es la amenaza del blanco? El blanco quiere capturar acá, ¿no? Con torre, ¿verdad? Amenazo ya capturar con torre, pero de hecho mi intención es eliminar este caballo para meter mi dama a la diagonal, el mate. Para eso estaría jugando el blanco. Entonces, ¿qué cómo puede defenderse? El negro de hecho abandonó aquí. Acabándonos. ¿Cómo puede defenderse el negro en esta posición? Bueno. Hola Keylor, desde Costa Rica nos saluda Keylor. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. Tanto tiempo. Realmente. Bueno, ¿qué tal, no sé. Costa Rica? No sé cómo se puede defender. ¿Qué puede jugar el negro? Una jugada posible. Alfil por torre, ¿qué pasa? Dama por H6. Y no hay forma de evitar la propia dama acá sacándole casillas a la torre. Hay no mate más en esperanza. H7. Así mismo, mate en H7. Inevitable. Entonces, ¿qué otra jugada podría hacer? Sacar el caballo, viene en dama F5 directo, ¿verdad? Sacar el caballo, que sería algo penoso como esto. Dama F5, termina todo. Siempre el mate en H7. Así es, casillas blancas, ¿eh? ¿Cómo se ve el castigo estratégico? En la jugada 6 o 7 el negro juega un alfil G4 despidiéndose de su alfil de casillas blancas. Y al final el castigo viene justamente por ese concepto. El negro no tenía alfil de blanca, le atacaron en las casillas blancas. Interesante, ¿eh? Muy, muy conceptual. Dicen ahí esta, que maravillosa hasta, torre F6. Sí, una hermosa jugada por un lado. Y por otro lado, a mí me llama la atención la sencillez de esta última jugada. Caballo de 2 y abandona el negro. No hay nada que hacer, no hay forma de sostener esto. Ya tiene frío, gente. Bueno, an officer. Tengo mucho frío. Tiene mucho frío, mi señor. Seguimos con esto. Sí, por traer muy interesante partida. Y mi capucha. ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué querés ver? Podemos ver la partida que le gana mientras Steinmeier. A los que se suman, acá Steinmeier. Está.
Esta es la tabla del torneo para los que se sumaron recién. Así es. Que Fischer hizo 11 en 11. Qué loco. 11 puntos de 11. Todavía creo que ya comentamos una vez. Voy a comentando alguna anécdota del torneo un poquito más adelante. Pero la tabla es impresionante, ¿eh? 11 puntos de 11. Tenemos algunas fotos que vamos a ir compartiendo a medida que avanzamos. Steinmeier. Vamos a poner esta porque es muy sencilla. Y la está en su libro. Es una partida que está en el libro de 60 partidas más memorables. Creo que de todo el torneo hay 3 partidas en el libro. Una es la que acabamos de ver contra Benko. Esta partida contra Steinmeier. Y la partida que le gana con negras a Robert Byron. Birne Byron. Que es mítica. Con esa vamos a cerrar la... la transmisión. La transmisión. Ya mostramos una vez, no sé en qué tipo de situación. No sé por qué mostramos. Pero mostramos una vez. Bueno, Blanca Fischer. Fischer tenía un par de aperturas. Históricamente le costaron más. Siempre tuvo mejores resultados contra la siciliana y contra la española que contra la Caro-Kann y la francesa. Históricamente le han ganado muchas partidas en Caro-Kann y francesa. Y terminó desarrollando un repertorio variado contra la Caro-Kann. Él principalmente, lo que más jugó creo que finalmente es los dos caballos. Esto. Caballo F3. Esto es lo que más de los dos caballos. Esto creo que finalmente es lo que más jugó. Pero no es lo que jugó al final de su carrera. En su madurez ya jugó otras líneas. En su madurez ya se tiró más hacia este lado. Jugó bastante al principio de su carrera. También jugó bastante C4, ataque Panov. Sobre el final tiene partidas con D3. Intentó hacer funcionar esto. Su ataque indio, ¿verdad? El caballo viene acá. Como era jugador de India de Rey. Entonces jugar así, jugaba ataque indio contra la francesa, ¿verdad? Claro, era un especialista en el ataque indio contra la siciliana en realidad. Contra la francesa, no, con la siciliana. Creo que tiene una partida nomás que jugó de 3 contra la... Después se transponía, se transpone esa línea. Claro, lo que pasa es que una cosa que espero que esté en C5, una cosa que no esté, ¿verdad? En el ataque indio. Y también tiene partidas con, que me estoy olvidando, tiene una partida mítica, muy famosa, que le gana con blancas con esta línea. A Petrosian. Y que hoy en día es una línea muy de moda, mucha gente juega así. Bueno, ese sería el recorrido de... Le ganaron partidas con la Caro-Kann. Le ganaron partidas. Keres le ganó... ¿A Petrosian le ganó una Caro-Kann? No recuerdo bien. Pero Keres le ganó una por lo menos. Dos veces le ganó Keres en la Caro-Kann. Dos veces le ganó. Bueno. La Caro se podría clasificar como una defensa un poco pasiva, pregunta Edward Soto. Así eran tiempos de Fischer. Así se consideraba en tiempos de Fischer. Era una defensa para igualar con negras. Para igualar no dinámicamente, sino estáticamente. O sea, cambiando piezas y manteniendo una posición sólida. Hoy en día ese punto de vista no resistió el test del tiempo. Las líneas que hay con negras en la Caro-Kann hoy en día son muy dinámicas. O sea, yo no creo que se pueda considerar una línea pasiva. Estábamos con esta jugada. Este es el jugador que salió penúltimo. Era uno de los jugadores más flojos del torneo. Entonces... A ver, yo quiero la tabla. Penúltimo salió este muchacho, en mayo. ¿A quién le ganó? ¿Le ganó a alguien? No le ganó a nadie. ¡Ay, pobrecito! Unas cuantas tablas y... Dos tablas con el... con Sadie. Con Ben. Con Reshevsky. Después hizo tabla con el... Bisger, Addison... y Byrne. Mednis. No era... Esto no es resultado, esta columna. Esta columna. Sí, pero él es el 11. Entonces sí. Y él empató con el 3, con Benko. Sí, mira, vos puedes mirar acá. Tablas con Benko, tablas con Sadie, tablas con Bisker, tablas con Addison, tablas con Mendes. Sí, yo miré así, con los números. Okay. De otra forma también. A ver. La que yo estoy acostumbrada por el arbitraje, no me mira el número del jugador, por eso. Bueno. Te quedas ahí. Que tú ganas pelear. ¿Tenés ganas de pelear? ¿Eh? ¿Por qué? No, Dios mío. El alfil F5. Y acá, Fischer en sesiones simultáneas, Fischer practicó mucho esta jugada. ¿En sesiones simultáneas? Sí, practicó mucho esta jugada. Ustedes saben, en esa época las ideas eran en cierto modo un poco más sencillas. Hoy en día son más complejas las jugadas. ¿Vos sabés cuál es una idea detrás de esta jugada? ¿De cuál? Perdón, de esta caballo C5. Para que sepan nomás, gente. Si te juegan esta, que es bastante natural, ¿verdad? Pues te ataca el caballo, ¿verdad? Te juegan acá, esta casilla se debilita. Entonces el blanco juega así.
se produce este cambio. Y a la larga... ¿Hay un gambito acá? ¿Hay un gambito? ¿Se come el D4? Y así creo que es. Bueno, y a la larga el blanco va a tratar de presionar esta casilla. Y acá estamos perdiendo un peón, pero a lo mejor está justificado, pero... Así creo que es la teoría. Porque también existe... Ah, no. Esta es la jugada. Esta es la jugada. Y ahora el blanco trata de explotar la debilidad de esta casilla. Pero esto no parece... Sí, está bien esto. Porque a B5 y alfil B7. En la siguiente estoy sacando mi alfil. Cuestión que el blanco trata de explotar esta debilidad. Carlsen le ganó al Leco un blitz con esta, con una de estas variantes. O sea, con esta caballo C5 debilitando esta casilla. Pero eso no es forzado por B6. Terminó ganando, no es forzado. Terminó ganando por la debilidad de B6. Pero Fischer tiene partidas con esto. Le jugaban esto también en simultánea. Y él capturaba acá, creo. Y bueno, esto es un... No sé si se puede capturar. Le damos a B6. No sé si sacas tu caballo. Hay caballo C5 de nuevo ahora. Yo estoy en terreno totalmente desconocido, así creo que yo así, te creo todo lo que me mostras, pero no te así, y me parece que ahora lo que existe al fin de 3, que yo estaba confundido. No, daba por C5 y ahí. Y siempre te comen, daba por C5, tenés razón. Entonces no me acuerdo cuándo había un al fin de 3. Que... La cuestión es que todo esto experimentó Fischer, pero en simultánea. Caballo C5 no jugó en ninguna partida de responsabilidad. Ustedes no sé si saben, yo creo que les comenté alguna vez, algún día más comentar el tour de Fischer. El tour de Fischer. Así como los artistas hacen tours. Giras, salen de gira y van de ciudad a ciudad haciendo conciertos. Él hizo lo mismo haciendo simultáneas y jugó, no sé, pero les voy a mentir, 200 partidas simultáneas en un... No, eso es poco, tiene que ser mucho más que eso. Ha jugado unas 700, yo qué sé. Tengo un libro sobre el tema, sí, porque recorrió ciudad tras ciudad, club tras club, municipio tras municipio, dando una tras otra, montones simultáneas. Se quedaba en casas de personas, no es que se quedaba en hoteles necesariamente, sino que le albergaban, así iba y jugaba una simultánea en una ciudad. Y hay toda la lista de todas las partidas, de todas las sesiones y de muchísimas de las partidas. Muchísimas de las partidas están registradas. Y un maestro internacional, un maestro internacional creo, americano, Donaldson, que fue capitán de equipo olímpico americano, él hizo escribió un libro, Fischer on the Road. Fischer en el camino, Fischer on the Road. Como si fuera un artista, ¿no? Y es muy lindo el libro sobre esas sesiones de simultáneas. Jugó inclusive partidas ahí, que están en su libro. De 60 partidas más memorables, yeah. Una simultánea con reloj que hizo. Bueno, todo esto para seguir hablando de Bobby Fischer. Esto es la variante principal de la Caro-Kann. Acá comúnmente se juega también esto. También existe, bueno, está bien esta, caballo F6. Y acá se podría pensar en esta jugada para ir directamente a ganar la pareja. Lo cual es tampoco tan significativo, porque yo te puedo jugar así. Y si vos me tomás, yo todavía no me enroqué corto y ya tengo una columna para jugar. Puedo jugar en esa columna. Aspirar a enrocarme largo, jugar en la columna. Entonces esa ventaja de la pareja de alfiles no es una cosa demasiado significativa. Y se juega como Fischer. Acá es curioso, hay una jugada que no suele... Acá el orden lógico, el orden tradicional, digamos, es esta que evita caballo de 5. Entonces H4, H6. Este es el esquema de la Caro-Kann. Pero hay, en este orden, la posibilidad de jugar esto. Que no es una gran jugada, pero una interesante jugada. No, un cambio de piezas acá le favorece al negro. El cambio de ese par de caballos le deja bien parado, ¿no? Y no sé qué se juega acá. Lo que sé es que una jugada practicable, se puede jugar eso. Vaya H5, es jugable. ¿Qué quiero decir? Fischer no era ningún introvertido agresivo como le muestran en las pelis de Eduardo Soto. Entonces, si Fischer era introvertido agresivo. ¿Por qué está contando? De que se iba a dar simultánea. Un introvertido no te hace eso, me parece. Pero el tipo era introvertido, pero era profesional por un lado. Él lo que quiso, me parece a mí, para empezar quiso facturar, ¿verdad? Quiso ganar dinero. Porque iba y trabajaba. Pero además yo creo que quiso hacerse conocido en los Estados Unidos. Por eso recorrió el país. Él quiso capitalizar eso, ¿verdad? Quiso hacerse famoso. Y lo consiguió, ¿verdad? Dicen que quieren saber quién es la esquimal que está contigo. En realidad es una chica que vino del altiplano. Ustedes saben la zona altiplánica del Paraguay. Pero un disparate, ¿verdad? Como ustedes bien comprenderán. Y bueno, y por ahí vino ella. La paraguaya bolivianita o peruanita. Hace frío, Gino. Demasiado frío. La paraguaya del altiplanicio. Tengo mucho frío. Bueno, H4, H6. Alfil de 3, ustedes saben. Normalmente la jugada es esta primero. Y después alfil de 3. Ese tiempo, por lo visto, hay algunas diferencias. A ver si juego directo al fin de 3. No tenés la debilidad en H5, que se suele sentir eso. Ese peón suele ser la famosa debilidad. Pero igual no juegan esto así.
no juegan esto así. Bueno, por en esa época no estaba desarrollada la teoría sí, pero ahora. Igual, esto no se juega así. Todo el mundo te va a jugar H5, por algo será. El detalle no sé. Para empezar, resulta que en esta posición lo que sí puede tener de rico esto, de variado, es que alguna vez el blanco puede jugar G4 y G5, y si te toman, tomas de peón. Te abre la columna para vos. Sobre el toque negro. Eso podría ser. Es bastante avanzado, ¿no? Bueno, acá se arma la tradicional Caro-Kann y se enroca largo el blanco. Uy, eso es una explosión. Nos quedamos sin luz. Dama C7, todo esto es característico. Hasta ahora todo normal, está bien el negro. Esta clase de jugadas de repente, hoy en día, por ejemplo, una Caro-Kann. El negro jugó en roque largo. Yo creo que un jugador moderno de Caro-Kann acá al toque te juega esta. Yo no creo que C4 sea una jugada precisa. Normalmente en la Caro-Kann eso es contraindicado. Acá tiene que estar bien el negro. Ese peón no se puede tomar porque aparece un jaque acá. ¿Es tan grave ese jaque? Fue horrible. El problema no es el jaque. El problema es la casilla. Ah. De hecho, ese tema con B5 suele ser un gambito. Es decir, una estructura como esta. Digamos que cambiamos un poquitito de esto. Vamos a suponer que el negro jugó así. Una cosa como esta. Acá mismo tal vez. Esto. La Caro-Kann se puede jugar así. El negro entregó un peón, pero tiene un par de columnas poderosas acá y una tremenda casilla en D5. Esto es posible, esto es planteable. ¿Me explico? Ok. En un blitz, ¿qué pasó? Está bien. En un blitz esto se puede hacer. Estoy aprendiendo, te creo. ¿En serio? Sí, te creo. Pero te todo digo, lo que voy dama a decir. C7, C4. No tengo idea de eso. C4, y acá, como te digo, yo creo que acá la jugada negra tiene que ser B5. En la época de Fischer esto no se conocía bien. Bueno, el blanco tiene que jugar C5, ¿verdad? Y ahí igual le deja la casilla. Partida. Claro, pero esto es planteable. Acá no está mal el blanco. Porque también el blanco tiene una presión acaso de D6, qué sé. Pero esto es temático. Estas son posiciones temáticas. Igual C4 no debiera jugarla, me parece. Esto no juegan C4. Pero mucho más adelante ese cuadro. Bueno, pero estamos hablando de 1963, claro, ¿verdad? Claro. Hoy día, así como decís, le puedo decir a Fischer lo mal que jugaba sus líneas, pero claro, pobrecito, antes no se conocía. Claro. Además hay otra cosa también en estas líneas. El negro sistemáticamente enrocaba largo. Si no era, no había el enroque corto, claro, como hoy día. Como hoy en día, que acá prácticamente seguro que te enrocan corto, porque el enroque largo es más pasivo. Esta jugada es más pasiva. En tanto el enroque corto da más chance de contraataque porque el negro juega en el flanco de dama, o C5, igual hay juego en el flanco de dama. Más dinámico, enrocar corto es más dinámico. Tu rival enrocó largo, ya que le juegan alfil C3, todo muy natural, ¿verdad? Blanco está bien acá. Acá el negro puede pensar, espacio. Acá ya B5, no sé. Carpó sacrificó una vez un peón, una posición similar, así, un B5, sacrificio, ¿no? Uh-huh. Y estaba enrocado largo, pero no. A ver. No sé si en esta posición, ¿qué pasó? Entonces, Miguel. Por eso, ¿verdad? Uh-huh. Mirá vos. Bueno, Gabriela quiere que yo le explique a ustedes, no a ella. Y a mí me gusta explicarle a ella, porque me parece que es parte de la... El problema es técnico, tenemos un problema con los micrófonos. Ese es el problema que tenemos. Tenemos problemas con audio que tenemos que mejorar, claro, entonces. Claro. Bueno. Si yo quiero que vos me expliques, yo tomo una sesión después. Si todo el día te veo tu cara por acá, Dios mío. Podría, pero bueno, en fin. Dama F4, esto es jaque. Esta no debe ser una buena jugada. Culpa de Fischer por no descubrir eso. No creo que sea una buena jugada. El blanco corre, es muy normal, debe decir, el blanco tiene buena posición. Y el negro juega esto. Ahora se produce el ataque sobre la dama. Y repito, esta partida uno podría decir, va a terminar muy pronto esta partida. Podría ser que tiene poco valor, pero por algo Fischer la incluyó. De sus 60 partidas más memorables, esta es una. De su libro, ¿verdad? A ver, ¿qué está pasando? Quiero no saber. Sé, lee quiero el saber. Chat. No leo yo, bueno, que lea. No, yo no voy a leer nada cuando te... Buenas, Ricardo. No, hija de mí. Acá estamos. ¿Por qué lees? A 8 grados, dale, en 3 meses el pasa. Chat. Culpa de Fischer por no descubrir. ¿Cómo lo qué? Lo invitan a RK. ¿Lo invitan? Sí. ¿Quién invita? Por lo que te acabo de decir. Ah, ok. Yo no leo cuando salen los defensores de RK. No leo el chat. Bueno, le atacaron a la dama y él sacó. Yo le quiero decir que por algo incluyó. Por
incluyó esto en su libro de partidas memorables. El negro está vendiendo ahora humo viene... con caballo C5. Sí, exactamente. Una jugada al... Un tiro al aire esa jugada no produce. Porque ahora hace esta jugada. Creo que son dos errores consecutivos. Y esta es muy fuerte. Esta es muy fuerte. Ahora se produce... El caballo por F7 es curiosa, se amenaza. La simetría es curiosa porque el blanco amenaza tomar acá. En tanto que el negro amenaza tomar acá. Son amenazas simétricas, porque el blanco va a dar un doble a estas dos torres y el negro va a dar un doble a estas dos torres. Pero la gran diferencia es que yo creo que es la posición de esta dama. Puedes clavar el caballo en F2. Exacto, está la dama. De hecho, el negro capturó acá y el blanco le jugó esto. Y este muchacho, Steinmeier, que al final no le fue tan mal en el torneo, hizo unas cuantas tablas, abandonó en esta posición. Dama por G3 no podía jugar. A ver, dama por G3. Pongo que tengo torre por F2, ¿verdad? Amenazo por H3. La dama no tiene salida. O sea que no está amenazando caballo por F7, caballo de 5. Es que es una doble amenaza, pues. Yo amenazo esto. Me quita casillas también. Y amenazo me también. Quita, ¿no? Me quita la casilla G4, me quita la casilla G6. Hay una doble amenaza mortal, ¿verdad? Porque en esta posición, al tomar acá, estoy amenazando caballo por F7 y también torre H3. Debe haber una forma de evitar la pérdida de la dama o no hay, ¿no? A ver. ¿Cómo se puede evitar la pérdida de la dama ahí? Dama de 3, torre H3. Dama de 3, torre H3 y no puedo. No, dama de 4. Dama de 4 tengo ahí. Bueno, eso podría ser, ¿verdad? Esta sería la manera de eludir. Y si quiero te juego igual torre H3, ¿verdad? Puedo jugar gallo por F7 directo. Torre E2. Ahí. Dama F4 igual. Torre F3. Torre E1. Torre. Dama G3. Dama G3 otra vez, ¿verdad? Pero torre F3 puede jugar y ganar en F7. Puedo jugar esta, ¿verdad? Sí, pero ahí dama E4 y como este queda tocada la torre. ¿Cuál torre? ¿Cuál? Yo pensé cambiar primero. Igual parece ganado. Esto, torre E1, dama G3, que haya torre E1, gente. La gente dice y torre E1. Estamos viendo nomás qué pasa así, ¿verdad? Te dicen esta, ¿verdad? Y a dama G3. Y a dama G3. Estoy tocando este. Estoy comiendo un H4. Sí. Parecía que esta no es la jugada. O bueno, la verdad que la dama igual queda mal ahí. A veces sí. Pregunta para cuándo partidas de la élite. ¿Qué élite? Y Carson y compañía. Una serie sobre Carson. ¿O sobre quién? Pensando. Bueno, pero veremos cómo hacer para... Por jugador o por... qué sé yo... El de Fischer queremos terminar porque es Fischer. Claro. Del comienzo. Pero estamos, fíjense, estamos en 1963, hay que llegar hasta 1970. Yo todavía voy a hacer un programa más para el 92. Se pueden hacer unos programas aislados también, que tengo idea. ¿Del 92? ¿Por qué? Su retorno. El retorno. Bueno, abandonó el negro. En realidad termina con... Vamos a mostrar bien cómo terminó. Sí, en... Torre de F1, va a 17. ¿De dónde no? Acá terminó todo, ¿verdad? Acá se terminó. Bueno, una linda miniatura. Quiero mostrar Fischer Weinstein. Contra el papá de Kasparov. Como ustedes saben, el papá de Garry Kimovich Kasparov. No sé si saben esa se historia. Se llama Kimovich. Ah, por cierto, una cuestión curiosa. Este campeonato norteamericano se disputa en el año 1963. ¿Quién nació en el año 1963? Garry Kimovich. Te digo, el papá de Kasparov está jugando con Fischer. Exacto. El papá de Kasparov es un señor de origen judío. Se llamaba Kim Weinstein. Este muchacho es el nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Quién nos sigue? Dogs, Kletz. No sé cómo se lee eso, pero... Gracias por el follow, Dogs, Kletz. Parece francés, ¿eh? Dukletz. Alguna vez aprenderemos algo de francés. Como sea, algo. Muchas gracias por el foro. ¿Qué pasó con la historia? En el año 63 nació Garry Kimovich. Kimovich significa hijo de Kim. Es el nombre del padre, fulano hijo de mengano. Hemos hablado otras veces de eso. El patronímico se llama eso. Fulano hijo de mengano. Algo que proviene de la cultura judía y pasa a Occidente a través del cristianismo. Era la manera en que Cristo le hablaba a San Pedro. Le decía Simón hijo de Juan. Y de esa cultura proviene la filiación.
Bueno, y el señor se llama Kim Weinstein y murió cuando Gasparó tenía un año en un accidente de automóvil. Y quedó huérfano de padre Gasparó. Y No entonces era la los seis madre le. años, a los 1 año. Tenía un año. Pobrecito. Creo recordar que era cuando Gasparó tenía un año. Y ahí murió y la mamá decide ponerle su apellido. La mamá de Kasparov era armenia y decidió ponerle su apellido, que es Kasparian. Pero no quiso ponerle Kasparian, ni quiso ponerle Weinstein. No quiso que sea Weinstein porque tenía miedo de que su hijo sea segregado por judío. Y no quiso ponerle Kasparian porque tenía miedo de que su hijo sea segregado por armenio. Entonces le puso Kasparov, o sea, rusificó el apellido armenio. Armenio de ella. Entonces de ahí aparece el El Garry Kasparov, si no Kasparov. hubiese sido Garry Wen, ¿cómo es Weinstein? Weinstein. Garry Así como Weinstein. Fischer hubiera sido, ¿cómo que se llamaba? Nemenji. Nemenji. Robert James Nemenji. Que se dice, o sea, se entiende que, o sea, hay pruebas de hecho, de que era, hay ciertas pruebas, no son pruebas biológicas. Pero sí, hay testimonio de toda la familia, de que efectivamente el señor Nemenji era el papá de Robert Fischer. Bueno, estamos en la joda, gente. Miren lo que esto Soy es. el maestro internacional Ricardo Croft. Hoy les voy a hablar de chupate salmón. Ay, era mi barba. Parecido. Perdón, acabo de descubrir que puedo hacer eso. ¿Por qué tengo 5 años? Dice Brad Pitt, es del Yo me casé con 63. una criatura, ya. Me casé con una criatura. Brad Pitt es el 63, yo no sabía. Perdón, no me aguanté. Si te casas con una criatura, soy Me más casé con inmadura una que todos mis criatura. alumnos subsiguientes. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, seguimos con esto. Esto es blancas, Fischer, negras, Weinstein. Esta partida no es famosa, pero cuando estuve revisando esto, cuando estuve viendo las partidas de este torneo, me di cuenta de una buenísima partida. En particular es muy pedagógica. La Fischer va a meter muy bien acá los temas de la española. Ajá. Entonces por eso quería mostrarles esto. Blanca Fischer, negras Weinstein. No es la única vez que le ganó a este jugador. Bueno, Ah, bueno, slow, perdón. pero Esto todo una... está pasando Ah, así. bueno, ok. Esta sería una posición estándar. A ver, B5, alfil B3, D6, C3, H3. Esta es la posición estándar de la española, donde el negro va a elegir el camino. En esta partida se juega la Chigorín, que es la primera línea que se inventó de... Esta es la variante Historia. de la primera línea histórica, la Chigorín. Es para luchar por el centro, ¿verdad? ¿Quién La inventó? ¿Quién línea... inventó? Chigorin. ¡Ah! Bueno, la línea de Breyer es una alternativa de Breyer, alemán, Breyer, caballo B8. Alfil B7, la línea de Zaitsev, que es la más moderna. Con torre E8 se suele llegar a lo mismo. La línea de Smyslov, H6. Gran, siete todas las opciones que hay acá. Caballo D7, otra línea que fue muy popular un tiempo. Hoy en día casi no se juega. Carpó. Iba a jugar el Campeonato del Mundo, Carpó contra Con Kasparov. razón que uno tiene que jugar la española con blanco y con negra alguna vez, ¿verdad? Hay demasiada riqueza. Varias. Mira, esta jugada es posible, por decir. Existe. Esta también existe. Así. Ok. Y así. Hay muchas Debe cosas. haber, claro, hay una muy, muy antigua que es esta. Es la primera que Bronstein le gana a Botvinnik. Es Bronstein blanca, Botvinnik negra. Botvinnik le jugó esto. Y acá se juega así. Acá normalmente se toma de peón, pero también se puede tomar de dama. Bronstein tomó de dama, de hecho. Esto le jugaron a Fischer alguna vez. Así se juega esto. Es muy una línea relativamente y pobre porque estos cambios le sacan chances al negro. Acá el único que puede predominar al final es el G6 blanco. dice Only Gambito. Ya de Betande, no conozco. Es peligrosa en esta posición porque te juegan D4 No y sé ya si te están hice metiendo alfil en esta H6. posición, pero. Si acá juegas G6, yo te juego D4 y ya te quiero meter alfil H6 y eso te va a molestar. Porque después te va a querer meter caballo G5, dándote puntos. Pueden haber problemas. Bueno, de todos modos, Chigorín. En el tiempo de Fischer, esta es la jugada estándar. Todo el mundo jugaba esta posición, acá. Y dama C7. En Era esta la posición, principal, digamos. claro, dama C7 era la jugada principal, la que más. Modernamente, Romanichin experimentó mucho con esta, pero mucho. Tiene docenas de partidas con esa jugada. Romanichin. Keres inventó esta. Y una partida memorable que ya vimos nosotros, Fischer Keres. Que Fischer le gana contra esa ¿El jugada. final de alfiler? No, esa es otra. Esa es con dama C7. Que vimos la última vez. Bueno, acá le toma esta que es más rara, ¿verdad? El alfil B7. Esto no deja de ser interesante. Esto no deja de ser interesante. Está tocando este punto. Yo no sé, acá no se puede ganar un peón en E5 porque va a quedar esta casilla debilitada, ¿verdad?
¿Cómo sería? D5. Yo creo que ¿cómo sí. ¿Cómo es? Toma. A ver, veo un por. Acá tenés que elegir, digamos tomar primero. Tomar esto. Tomás este peón, yo creo que tengo esto. Ah, ok. Y después de todo. Ya. Y como mínimo, no, acá está perdido durante el blanco. Está perdido el blanco. Y la alternativa era, sin cambiar damas, tomar directo, pero es lo mismo, acá es peor porque acá me capturo acá y gano una pieza. Ah, no, 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 ¿una pieza? Voy a capturar este nomás. Ah, capturar este. El peoncito. Entonces igualdad, supongo, ¿no? Esto y ahora capturo acá. Pero quizás la pieza está sin desarrollo, tu caballo en B1. Lo negro. Tu caballo en B1, tu alfil en C1. Exacto. También. Bueno, entonces alfil es 7D5, esto suele ser temático. Le pone a este y le margina a este. Margina al caballo. Acá la única chance real del negro de conseguir algo vivo, con chances, es una jugada del tipo caballo H5 y F5. Que es muy debilitador. Para atacar este punto sería jugar F5 de manera que el blanco capture y entonces el negro capture este peón. La única partida que yo vi que un plan así funcionó es una partida que Korchnoi le gana con negras, no me acuerdo quién. Axe Korchnoi creo que era, no me acuerdo bien, pero Korchnoi gana una partida sobre ese punto de 5. Creo que Ivanchuk tiene una también con F5. Pero normalmente no funciona. El blanco te mete un caballo G5 y las debilitaciones terminan siendo superiores a la actividad. Bueno, esta es temática. Esto Keres inventó eso en una posición similar. Hay que reubicar el alfil, ¿verdad? Exacto. La característica de la posición es que el blanco todavía no sacó el caballo acá. O el caballo tiene la elección de venir a cuál de las. Cuál lado quiere hacer. Qué sé yo, acá yo creo que esta tendría que ser una jugada planteable también, ¿verdad? Entonces si te echa, te vas acá. Tiene una casilla acá para volver, ¿verdad? Porque así como se da en la partida, justamente el principal defecto de estas líneas es la ubicación de este caballo. Cómo hacer que este vuelva a tener un protagonismo. Uh-huh. Caballo BD2, está atacando aquí. Hay un G6, B4. Esa es... Committing. O sea, alfil C8 es para quitar el caballo de A5 vía B7. Puede ser y por ahí va, claro. Esa es la idea. Pero no es una buena idea. Eso es lo que pasa. Es la idea, pero no es una buena idea, me parece a mí. Y acá, esto debe ser malo, me imagino, por eso el tipo no hizo. Esto debe ser superior para el blanco. Este peón va a ser débil, yo puedo jugar acá mismo A4. De manera que si A5 ya tengo B5, peón pasado protegido. ¿Eh? A un A5 tengo un B5. Ya un peón pasado protegido. Y tengo que asediar este punto. Además tengo una buenísima diagonal para mi alfil acá. ¿Se entiende? O sea, los factores posicionales son todo para el blanco. Uh-huh. Entonces... Puede B4, caballo B7 y ahí el caballo queda sin casilla. Claro, y esto es lo que yo quise mostrar, por eso quise mostrar esta parte. Porque va a jugar muy bien la partida acá Fischer. Y le va a meter todos los temas de aprovechar que este está mal acá. ¿Vos recordás la partida que vimos Karpov contra un Seeker? Que tenía el mismo tema, el caballo en B7. Sí. El alfil A7. Sí. Bueno, el mismo tema, el caballo en B7. El caballo en B7 no me acuerdo, el alfil en A7 no me acuerdo. Bueno, no tengo tu memoria, disculpe. A4. Esta posición se puede jugar de varias maneras. Una jugada, el negro amenaza A5. Si el negro juega A5 y el blanco no tiene esta, a ver si me explico. Digamos que el blanco descuidadamente juega así. Entonces el negro te juega así. Acá tenés problema, porque si capturás, entonces esta casilla ya. Ya está a disposición para del negro. Sí. Y ya el negro va a poder sacar el caballo. Y hay un retrasado en A2. Claro, y vos no podés jugar así. Porque esto está clavado. Entonces, una jugada lógica en la posición. Una jugada lógica la que hizo Fischer. Fischer jugó A4. Pero acá A4. La otra jugada lógica puedes pensar es, por ejemplo, esta. Yeah. Si A5, pongo nuevamente A4. A3. Sigo jugando. A3 y sigo jugando. Pero es para jugar. ¿Cómo va la cosa? ¿Caballo F1 o caballo B3? ¿O caballo B3? Pregunta Edward. Bueno, caballo B3 A5 igual, güey. Bueno. B3 a 5 igual. Bueno, seguimos con esto. Me gusta mucho lo que va a hacer Fischer acá porque, te digo, no es una de las partidas más famosas de este torneo, pero va a castigar muy bien el juego, los errores posicionales o los defectos posicionales de la posición negra. Uh-huh. Alfil de 7, A por B, cambia aquí, torre de 3. Qué lindo pasaje de torre. ¿Quieres jugar torre a 3? Este es el ajedrez de Fischer. Yo creo que Karpov, por ejemplo, no hubiera jugado todo esto así. Hubiera encontrado otra manera de luchar posicionalmente.
Pero Fisher es más directo, pues. ¿Eh? Acá, por ejemplo, el directamente un ataque. ¿Eh? Después un cambio. Otro cambio y ahora quedó la dama en la columna y no la torre. Entonces acá se ve que esta está mal acá. Porque no puede luchar por la columna, porque no tiene tiempo, digamos. Dama acá sería una jugada más o menos deseable. Y la idea sería, la intención sería torre acá y dama acá. Para poder luchar por la columna. Pero no hay tiempo. Te juego torre acá. Ya no tenés tiempo. Este es el problema. Esa, la dama tendría que tener acceso a esa casilla. Casilla B7. Preguntan por qué no jugó alfil por B5 el negro. ¿Por qué tomó de peón? Buena pregunta. Sospecho que, a ver. No quería. No quería ceder la casilla C4, supongo. Fíjate que acá sí el problema del caballo, ¿eh? No solucionó. El tomar de alfil no solucionó el problema del caballo. Entonces probablemente. O te voy a jugar esta. No sé si es buena o no. No sé si es buena o no. Esta tiene la intención de alguna vez aprovechar la debilidad de esta casilla. No, o si no, o si no veo la manera de meter mi pieza acá. Sería la idea lógica. Caballo C4. Para que vos me tomes. Realmente no lo sé. No sé cómo habrá pensado jugar Fischer esto. Tal vez era mejor tomar el PC. Tendría que ver que... ¿Cómo tratar esta posición? Puedes jugar caballo F1 con idea de caballo de 3 y alfil de 3. Y ahí te quedas con C4. Pero si es así... Pero tampoco es obligado. Al llegar a esa posición no es obligado tomar. Si es así, supongo que ya me conviene empezar por esta. Porque entonces para llegar acá no voy a tener que usar estos dos tiempos. ¿Cómo vas a llegar a C4? Y si me llega a cambiar acá... No, pero si por eso asumiendo... Tampoco, porque tampoco me va a cambiar el alfil acá en D3. Pero yo no quiero que te cambie. Yo quiero tener el alfil en D3 para defender C4. Pero pues todo está en C8. Va a venir a jugar todo C8. Y ahí mi plan es alfil D3 con idea de alfil B6. Ah. Si me des, por eso es cuestión... Bueno, pues yo voy a tener mi torre acá pues en C8. Digo, no, puedes jugar caballo C4. Igual el caballo está muy mal en B7, al fin. En realidad puede hasta cambiar en B5. Sospecho más que esta debe ser la jugada blanca, pero no te puedo dar una justificación. Igual puedes cambiar en B5, Ricardo. Si quieres. A ver. Caballo B3 le gusta a la máquina, por ejemplo. Y da varias jugadas, ¿eh? A la máquina le gusta, por ejemplo, doblar en la columna A. Le gusta caballo F1, la tercera es. Y al fila 4 no aparece, ¿no? Apareció al comienzo, viste que al comienzo salió. Pues reflexionó más de... Sí, pero la máquina es la máquina. Para mí está demasiado... Viste que es temática, por lo menos, ¿verdad? Es temática. Lo que pasa es que... Lo poco que yo sé de esta máquina. Él quiere tener esta posibilidad también. Pero lo que pasa es que vos metés caballo acá y caballo acá. Te estás cambia. Ayudando, Le claro. Solucionaste su problema, ¿no? Todo un tema alfil por B5, gente. No, es para sentarse a pensar. Caballo F1 y caballo de 3. Ahí el negro puede meter caballo en F4, dicen por ahí. Sábado no hay problema si haces tu tarea y no escuchas. Está bien eso. Hacer la bueno, tarea. Esto me gustó mucho entonces. Esta maniobra de torre es muy linda. Sí, a mí también me gustó. Ahora va a ganar la columna. ¿Cuál es más importante? ¿Verdad? ¿La columna C o la columna A? Esas son preguntas. Yo creo que la columna A. Las dos columnas hay más están puntos abiertas. De entrada para ambos bandos. Sí. Para ambos bandos. Al negro le hubiera sido más fácil entrar a estas casillas. Ajá. O al blanco le va a ser más fácil entrar a estas casillas. Sí, porque la C5... En cambio, esta es más fácil de cuidar. Esta y esta. Para empezar, acá hay una sola casilla de entrada, C7. ¿Eh? En cambio, acá hay esta y esta. Puede ser esta, incluso si el caballo se mueve. Hay más casillas para penetrar en la posición rival. En cambio acá, en la casilla C hay una sola. Es más importante. Yo creo que sí. Además, una jugada como esta, más adelante, cuando esté el caballo, presiona esta debilidad y qué sé yo, ¿verdad? Más concreto de repente. A ver, dama C7. Caballo B3. Bueno, ahora ya tiene la intención, yo creo, de jugar alfil acá. Y empezar a presionar. Proyectarse hacia acá y ahí va a ir ocupando el flanco dama. Una dama y un alfil acá presionando este, te van a capturar ese peón. Ahí se ve la importancia de la columna. Claro, la chance de negro sería un contraataque en flanco ese de caballo rey, B7 desesperante, dice Axel. ¿No? ¿Se dan cuenta? El defecto posicional. Y había una frase que decía, si, bueno, si una pieza está mal, la posición está mal. Si una pieza está mal, la posición está mal. Una cosa así es la frase esa. Una pieza en mala posición significa ya una mala posición. Caballo H5, te dije que lo es más o menos la chance que tiene el negro de contraatacar. Alfil de 3, fíjate que no juega alfil de 3 acá. Sospecho que porque si mete el caballo acá le quiere capturar. Hay que ganar un tiempo con respecto a eso. Esperar claro. Que meta el caballo y le captura. Dama F1, qué notable, ¿eh? Fíjense que no jugó dama E2.
Por varios motivos. Yo creo que por un lado, dama de 2 deja a este colgado. Está bien que ahora mismo está defendido. Pero te deja la dama atada al alfil. Y además la dama en E2 es atacable por el caballo, ¿verdad? En cambio la dama en F1 no. Mismo, hay una última jugada que sería muy carpoviana. Este está defendido. Y eso me permite si quiero jugar G3. Y... porque tengo este peón defendido y ahí prevengo esta idea. Eso es muy carpoviano. O sea, dama F1 multifunción. Tiene así muchas ideas esa jugada. Así. ¿Qué? Bueno, el negro no llegó a meter el caballo ni acá, ni llegó a jugar esto. Entonces jugar esto es un fracaso terrible. O sea, esto es como concederle al blanco... mira, me equivoqué, haceme lo que quieras. Rompeme todo, o sea... ¿Qué mal bueno, caballo? Acá, por ejemplo, hay... Hugo Mesa, no, acaba de dar follow. Hola, hola Hugo. Hola, bate copa, Hugo. Hugo, que es de la academia. ¿Cómo te va, Hugo? Qué gusto verte. Creo que es Hugo Mesa que conocemos. En este mundo cibernético. Bueno, fíjate, hay sí un porqué para esta jugada que tiene lógica. Es un contraataque, porque si ahora yo capturo aquí, pues va a caer este. Ya, ¿no entiendes? Es un cambio. Tiene una lógica. Pero igual, de este caballo acá no... haber sacado y vuelto ahí, ¿no? Alfil G5, esas son jugadas. Caballo que no galopa va directo al pisadero. Seguro que Ricardo conoce esa canción, dice Gino. ¡Socorro! Me mataste, Gino. Tirano vaya de quién es. Bueno, no coño eso. Debe ser algún grupo rockero argentino más moderno. La Renga, esos grupos, no sé. La verdad que no sé de dónde sale la frase. ¿Por qué no caballo G7 para F5? Esa podría ser. Esa podría ser. Por lo menos sería más justificado, Axel. Sería más justificado que volver a F6, me parece a mí. Esta es una jugada que a veces falla en estos esquemas. Cuando este no está suficientemente defendido. Porque hay este tipo de jugadas. Está aquí descubierto. Pero acá no, es porque la pieza está defendida. Entonces directamente te capturo nomás la pieza acá en D5 y gano material. Es de Horacio Guaraní, un folclorista. Horacio Guaraní, a ese sí le conozco. Si se calla el cantor, calla la vida. Si se calla el cantor. Si se calla el cantor, Mercedes, o sea, calla la vida. Yo conozco, ¿verdad? La vida en sí misma es todo un canto. Si se calla el cantor. Bueno. Estamos con si se calla el cantor. Que se calle el cantor. Sí, que se calle. La gente, por favor, que se calle el cantor. Bueno, ahora el negro va a venir a la defensa pasiva. Intentó la defensa activa a este punto. Pero ahora mismo yo te puedo tomar acá y ya te capturo este peón. Uh-huh. Entonces intenta esta defensa. Más indirecta. Y acá tal vez alfil por allá algún detalle, ¿verdad? Pero Fischer metió una mucho más desagradable. Torre A7. O sea, para empezar, yo creo que este te va a capturar cuando quiera. Yo no sé si acá mismo qué pasaría si captura. Pero no, o sea, tendría que capturar primero acá, ¿verdad? Capturo este y después capturo acá. Pero a lo mejor un tipo como Fischer ni se plantea eso. Porque él sabe que tiene tanta ventaja posicional. Este está mal, ¿verdad? Esta torre domina la columna. Entonces, fíjense, la intención del negro es caballo acá. Entonces esta jugada, por un lado es de ataque. Y por otro lado, es profiláctica. Porque le sacó su jugada a caballo B8. Igual caballo D8, ¿dónde va el caballo después, ¿verdad? Por lo menos ya la torre vino a defender este peoncito y no estoy sufriendo directamente, ¿verdad? Sí. Bueno, y acá está desesperada otra vez, pues ¿qué va a hacer con ese caballo? Esa plantea esta amenaza táctica, ¿verdad? Caballo por D5. Porque sí, va a estar atacado con dos piezas de este. Pero supongo que valdría la pena intentar, qué sé yo, esto, por ejemplo, ¿verdad? Para jugar caballo acá. Igual me desespera, pero esa posición. Sí, es una posición muy mala. Sí. Mismo una jugada así, bien metida en algún momento. Voy a amenazar esto. Bueno, el negro jugó dama D8. Dama A1. No tiene miedo de nada. Por algo, entonces acá no juega. Yo creo que acá al final de todo hay táctica. Fíjense, gente. Si toma acá, yo creo que te captura nomás. Toma. Y torre por la pieza colgada, pieza sin defensa, jaque y pieza de ventaja. Típica variante de la ajedrez de Fischer. Tu, pieza de más. Y todo jugada así, forzada, directa. Claro. Variante sencilla, sin complicaciones. Exacto, pero muy aguda, o sea, muy de golpes. Dama a uno. El tipo ya previó esta cuestión de si vos le querías capturar acá su... Bueno, y acá es cada vez más agobiante, porque la amenaza táctica es esta. ¿Ven por qué quise incluir esta partida? La cantidad de jugadas así, de presión posicional que hay
con una fuerza táctica muy grande, porque las amenazas son concretas, ¿verdad? Quieren que juega Fischer. Sí, será. Es lo que me dijo a mí un querido amigo, Cristóbal Valiente, 7 veces campeón paraguayo de ajedrez, que me enseñó mucho de ajedrez. Él me decía, cuando yo era jovencito, me decía, yo vi el libro de Keres y vi el libro de Fischer. Y yo pensé, me decía él, ¿verdad? Yo pensé que alguna vez a lo mejor yo podía aspirar a jugar como Keres, que jugaba muy bien. Pero Fischer ya jugaba demasiado. Que jugar como ese tipo ya es... Y es lo que me dijo Axel alguna vez, Axel Bachmann, no Axel Paredes, Axel Bachmann. No, Axel Paredes, pobrecito, no es moderador. No, para aclarar nomás, moderator, para aclarar nomás, me dijo Axel Bachmann alguna vez, no me vaya a decir a mí que jugá esto si Bobby Fischer jugaba. Bobby Fischer era un tipo que todo lo que hacía, son palabras de Axel, ¿verdad? Hacía bien, todo lo que él hacía le salía bien, como un tal Magnus que conocemos, ¿verdad? Que jugó la española, la francesa una vez en su vida y en una partida modelo. Bueno, todo lo que Fischer hacía le salía bien. Yo no soy así, me decía. Yo me equivoco, a mí no me sale todo bien. Decime que Korchnoi jugó y eso me estimula más, porque se parece más a mí y se equivoca. Interesante, ¿eh? Es muy perfecto el juego de Fischer. Ojalá que algún día le diga algo a alguien y se acuerde, dice Axel Paredes. ¿Por qué no? Decirle al profe, seguro que se acuerda. Depende de lo que me digas, Axel. Hola, mi dama A6. Bueno, acá ya viene una defensa. ¿Qué pasa si las negras jugaban dama B6, dice Gino? Alfil E3. Siempre había este recurso. Alfil E3, ¿no? Está respondiendo. A cualquier dama B6, alfil E3 por la cara, defendiendo la torre indirecta desde atrás. Ya está. Ok. Te rechazaba. Bueno, esta posición ya es desesperada y se nota, ¿verdad? Fíjense, un minuto. Fíjense la pasividad de las piezas negras. Todo está hacia atrás. El caballo, el único activo, entre comillas. Y por otro lado, las piezas blancas cada vez más activas, porque ya estoy jugando, de hecho juego ya dama A6. Tengo la presión directa de ganar una pieza aquí. Hay presión sobre este. Uh-huh. Este caballo puede entrar acá y acá. Este caballo está activo cuando yo quiero eliminar esta pieza, alfil, perdón. Puedo maniobrar con este caballo. Tu caballo no fue 3 defiende todo en roca. Hasta está bien ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa en este? Dama C8. Quiere entrar a C3. Cuidado con el contrajuego, ¿verdad? Sí, y Fischer ha calculado eso y acá le dijo, chupate esta mandarina, le dijo el tipo este. Weinstein. Una jugada muy concreta. Si el negro captura, hay un ataque sobre esta pieza. Fue lo que pasó. No sé, habría que calcular cosas como esta, pero ya son jugadas desesperadas, ¿verdad? Doble ataque aquí. Son jugadas desesperadas. El alfil está defendido, de hecho, ¿verdad? Claro. Sí. Puedo comer, qué sé yo, puedo elegir lo que voy a hacer. Puedo tomar acá. Y después en D7. Y después en D7 amenazando la torre. Todo está colapsado. Puedo calcular, tomar este cuando yo quiera. Puedo capturar directo caballo por D7. Igual es muy fuerte. O sea, el blanco está perdido en esta posición. El negro, perdón. Sí, gente, la dislexia es terrible. Blanca, negra. Si de repente sí con tanta convicción el blanco está perdido y nosotros así, la gente que entra recién, ¿por qué está perdido? Croft el disléxico, por favor, me tienen paciencia. Bueno, acaba de ganar un peón. Perdón. Acaba de ganar un peón. Sigue la amenaza sobre este. Igual y tengo, acá mismo tengo otra jugadita. Yo te quiero jugar caballo C5. Y a caballo por. Y a caballo por peón. Ah, por... no puedo tomar porque mi alfil está. Claro, yo me quedo con un peón acá y si vos tomás este, yo te capturo tu alfil. Entonces ya voy a tener los peones unidos en quinta y hasta luego. Firma la planilla. Hermano Raymond. Jugó esto, un contraataque así medio perfil desperate. Y le metió el caballo C5. Es como la misma toma, cosa, ¿verdad? Toma. Con la diferencia que te toca el alfil ahora en D3. Claro, acá podría tomar acá y yo igual te tomo acá y bueno. Hasta luego. F7, torre F8 única y C6 seguramente. Corte. Bueno, acá elegís, ¿verdad? Porque... Tener cuidado. No hay perpetuo. F4 está cubierto. Claro, esta diagonal está cubierta. No hay ni perpetuo. O sea, acá te puedo jugar C6 y me voy. Bueno. C6, C7, torre de 8. En la partida jugó así. Sacó el alfil. No le va a dar nada. Y a dama por C5, eso quería saber qué. Torre de 7. Por lo visto este doble ataque es importante, ¿eh? O sea, no se mantiene el peón de C5. Hay que sacar el alfil, pero cae el peón de E5. Entonces el negro juega B4. Bueno, acá Fischer seguro calculó todo. Claro. Porque él entraba en esta línea, como claro. Decía, porque vio que al final ganaba. Claro. No iba a entrar en algo a ver qué pasaba con su peón pasado y el peón pasado de su rival. Él calculó todito esto y además es fácil de calcular. O sea, para un jugador como él, muy fuerte. Son todas,
variantes lineales, es la característica de su juego. A él lo que le costaba era cuando hay un montón de variantes, un montón de opciones, y uno tiene que tomar decisiones intuitivas. ¿Verdad? De cuál es la jugada, la mejor jugada en una posición muy compleja. Eso es lo que le costaba. A él le gustaba la claridad, pues. Fíjate, el tipo que jugaba una que es claro, claro, simple, lógico, directo. Y cuando le enturbiaban las aguas, Miguel Tal, Pasky, Geller, Korchnoi, era el tipo que le complicaban la vida. Por eso, Kramnik decía, por eso jugaba la española. Un día vamos a ver, hay un escrito de Vladimir Kramnik, que es muy poco conocido, sobre todos los campeones mundiales. La opinión de él sobre cada campeón del mundo. Y es muy lindo, muy lindo. De Fischer dice, por ejemplo, eso, que él jugaba la española porque es muy difícil crear caos contra la española. A vos te juega la española como vos, complicás la posición. Ya ves cómo son las posiciones. Son todas posiciones de lógica, ¿verdad? Bueno, acá habrá calculado, repito. Vamos a hablar un día de todo lo que dijo Kramnik de. Vamos a preparar lo exacto. Que dijo Kramnik. Bueno, acá de 6. Amenaza seis... de 7. Amenaza de 7. Amenazo de 7, amenazo torre por E5, amenazo bla bla bla. Evitó la amenaza y ahora le jugó esta. Y esta es demasiado lindo, que al final de la partida. Entra en juego la pieza favorita de Fischer. Y acabando. Acá hay un colapso en F7. ¿No se puede defender? De hecho, torre por tiene que llevar al mate, ¿verdad? O sea, si el negro juega una cosa como esta. Bueno, alfil por debe al mate, pero esto lleva al mate. Ahora amenazo mate en uno. Acá y acá. Y si captura, es la más. La más sencilla. Mate en las diagonales. Mate morfiano en las diagonales. Lindo, ¿eh? Contundente. Muy bonito. Alcanza habrá tenido su última chance de hacer otra cosa aquí, ¿verdad? En vez de dama B6, pero no sé qué podía haber sido. Porque acá pues permitió alfil C4, ¿verdad? Hubiera jugado B3. ¿Qué viene ahora? Ah, te juego D7 esta. El problema es acá, no es que te ganan una pieza. El problema es F7. La pieza que está defendiendo F7 colapsa. Entonces está perdido, ¿verdad? Explota el alfil. Exacto. Esa puede ser la diferencia entre Kasparov y Fischer. Te voy a tomar acá, entro acá y te doy más. Kasparov tiene un juego de líos múltiples, variantes. Fischer es como un láser, dice Edward Soto. Mi frase es muy interesante, ¿verdad? Aliquina y Capablanca, por ahí va la cosa. Fischer era un Capablanca muy agudo. Fischer era un Capablanca muy agudo. Kasparov también es Aliquina. Kasparov es la reencarnación así en el tiempo de Aliquina. Aliquina se proyecta así, no sé, mi mano. Se proyecta hacia Aliquina y se reencarna en Garry Timovich Kasparov. Bueno, falta la barba. ¿Me tenemos? Qué locura el aumento que tienen los lentes de mi mamá. ¿Ustedes? Bueno, locura. Bueno, vamos a mostrar una foto de la época. A ver, fotos. Fotillos. Esta era la tabla de posiciones para lo que volvemos a mostrar. Recién. ¿De qué estamos hablando hoy? La carrera de Bobby Fischer, el momento en que ganó el campeonato norteamericano, haciendo 11 de 11. Es decir, él ganó un montón de veces ese campeonato. Ganó todas las finales que jugó, pero acá hizo 11 de 11. Y después tenemos algunas fotos. A ver las fotos. A ver, vamos a cubrir esta tabla y les puedo mostrar esta. Que es la que está, de hecho, en el stream. De Fischer que ya vimos. Una foto de época. Esta es del torneo también, ¿verdad? No, esta es un torneo en Nueva York. Ah, un abierto. Que él jugó. Organizado. Allá está Fischer, el que está a la izquierda. Y de hecho, mira que muchos usaban el tablerito mural para transmitir para el público, ¿verdad? Claro. En esa claro, época. Si ustedes ven, esos tableros son para la gente, ¿verdad? Para que el público pueda seguir las partidas. Y después tenemos otra. Esta es muy linda foto. Esta es del torneo. De este torneo que estamos viendo. Si no me equivoco, esta es de ese torneo. Delante de todo, ese señor pelado que está ahí delante es Samuel Reshevsky. Samuel Reshevsky era el world class player norteamericano anterior a Fischer. Reshevsky fue uno de los más grandes jugadores del mundo en los 40 y en los 50. Después apareció Bobby Fischer. Jugaron un famoso match en el año 1961 y se ganaron para ver quién era el mejor americano. Y terminan empatados porque terminan en los tribunales. Se pelearon en el match y terminaron demandándose uno a otro. Y fue un desastre. Sí, Meliana ahí con su comentario. Su raso Fischer. Lo dejamos ahí. Sobre gusto no hay nada escrito. Sobre gusto y color nos dejó mandamiento el señor. ¿Qué más hay acá? Esa no conocía. La inventé yo. ¿En serio? Sí. Ah, mira. Sobre gusto y color nos dejó mandamiento el señor. ¿O te gusta Cerro y me gusta Olimpia?
No, a mí no me gusta hacer ropa ni a palo. No, allá sí esa cosa en público. Bueno, para vos te gusta Robbie Williams y me gusta Silvio Rodríguez, bueno. Sí, pues a mí me gusta Robbie Williams, pero creo que a vos no te gusta Silvio Rodríguez en el sentido que a mí me gusta Robbie Williams. Esa pues es la cuestión, con las mujeres pues es así. Cuando salvo la mujer te dice, que, salvo que ahora acabaste cuando, de hacer una cuando la mujer te dice... Siguiente partida. ¿Por qué digo? Cuando la mujer te dice, qué bien que juega Nadal, qué bien que Nadal juega al tenis, ¿verdad que juega bien? No te está diciendo que juega bien Nadal. Conocemos esa foto. Te está diciendo que le gusta el tipo. Le gusta Nadal, eso te está diciendo. Conocemos, ¿verdad? Esa foto, Gino, de Fischer cuando vino a Argentina con los niños, ¿te acuerdas? Sí, muy linda foto. Muy linda foto. Muy linda foto, muy expresiva. Hay una que está con su sobrinito. Sobrinito. El hijo de la hermana. Sobrinita. Sobrinita. Nada. Hija de la hermana. ¿Otra partida? Profe. Vamos a ver. Porque con Zaire querés dejar para el final. No, con... ¿Con Zaire? Con Bayern, esta es la que podemos usar para el final. Ah, pues con Zaire tengo la foto de la partida. Esta es primera. Esa. Tenemos tiempo para tres partidas, ¿no? Seguro. No, vamos a llegar, vamos a llegar. Quiero ver esta. Porque Fischer jugó doble peón rey con negras. Él experimentó un poco con... Él era un jugador fanático de la siciliana. La siciliana Naido. Porque él prácticamente el tipo que desarrolló modernamente esa apertura. Muchos tipos lo hicieron, pero él es el tipo que realmente le dio el impulso a esa apertura. Si él no hubiera jugado como jugó, probablemente Kasparov tampoco hubiera jugado como la jugó. Y acá él experimentó doble peón rey con las negras. Lo cual es llamativo, porque él tiene muy pocas partidas así. Quise poner esta justamente porque una muy buena partida de doble peón rey con negras. Porque Fischer era así, pues. Fischer con lo que jugaba. Él tiene algunos gambitos de dama con las negras. Como Carson cuando juega a la francesa. Claro, son rarezas. Tiene pocas partidas así. Pero son buenísimas, las que tiene son buenísimas. Es un tipo así, ¿verdad? Ustedes conocen el famoso Rey Midas. El Rey Midas. El Rey Midas era un tipo que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Todo lo que él tocaba lo convertía en oro. Qué agradable y sujeto. Fischer es así. ¿Existir? Fischer es el tipo que juega una cierta línea y... Por otro lado, un fanático. Eso no surge de la nada. Él dijo, hay que estudiar muchísimo. Hay que estudiar. Si vos querés jugar partidas perfectas, y querés jugar muy preciso, tenés que estudiar muchísimo. ¿Dónde? Y él hacía eso. El Rey Midas. ¿Dónde está el Rey Midas? Vive en un castillo de oro. A6, B5, una jugada muy rara la que hace Fischer acá. Que es esta. Esto es muy extraño, ¿no? Casi nadie juega así. Carlsen creo que nunca jugó así. Y si Carlsen nunca jugó así, ya debe ser porque no ha de ser una buena variante. Porque Carlsen en la española ha experimentado... Mira, con decirte, Carlsen no tiene partidas con esta jugada, mira. Esta. Mira qué jugada esta falaria, ¿eh? Juega rara esa, porque en la española ni este Mati jugar C3, ¿verdad? Y vos le invitás a que te juegue eso. Y acá C3 va a retroceder acá, y esa es su idea. Al final va a venir aquí. Una jugada muy estrafalaria, muy rara. Pero Carlsen jugó eso alguna vez. Yo sería un Rey Midas invertido, todo lo que toco lo rompo. El Rey Midas, pero al revés, oigan. Uno que todo lo que toca lo vuelve de alguna forma en mierda. Bueno. ¡Ey! ¿Y qué? Tan temprano y la grosería. No, no, dije nada. No. Repetir. Hola, Ale. Exijo que se repita el video. Bueno, no sé cómo se refuta esta línea, ¿eh? Tal vez así, directamente al centro. La idea del negro está muy clara, ¿verdad? Yo te anulo la pareja y después veo. Primero te anulo la pareja, después veo. Captura de dama. Caballo es 7. Este caballo está destinado a venir acá, aparentemente. Bueno, acá ya el blanco quiere sacar su alfil, ¿eh? Esa C3 no me gusta. Esa no me parece, no me huele a refutación, ¿verdad? Tiene la intención de salir acá. Entonces te toma. Alfil B7. Alfil F4. Nos va a natural. D5. Esto es... muy activa su jugada. ¿Te das cuenta cómo juega el... con espíritu de siciliana? Si te toman, yo creo que toma de dama. Peón por dama por. Y si cambia dama ya se siente cómodo. Fíjense, un final como ahí, este. Ojo que vemos niños de 27 años. Por el vocabulario, por favor. Yo no dije nada. ¿Le escuchaba bien? No. Acá tal vez está tocando allá. Pero puede ser también. Ah, no, hay que caer C7. Probablemente de caballo, entonces. Debe ser esta. Toco aquí y defiendo acá. Estoy bien en esta posición. ¿Cuánta vez? ¿Me voy a arrocar largo? ¿Te da tiempo? No, arrocar corto también no parece malo. Si arrocas largo, tú todavía estás jugando una columna, ¿no? Yo me arrocaría corto. ¿Viste? Porque somos tan diferentes. Sí. Ah, bueno, difícil D5, es vivir contigo así. Y acá pensamos. Es muy interesante porque... interesante porque te queda bien ese sombrerito, mi corazón. Sí, ¿verdad? Te juro que me gusta cómo te queda. Ay, te gusta. ¿Por qué? La Gaby del altiplano. Esta es mi señora versión altiplano. Bueno, acá se va a producir el bloqueo de casillas blancas.
que es típico de la posición de la berlinesa. Se va a bloquear la posición de estas casillas. Vos mantenés un bloqueo fuerte de estas dos casillas. El plan característico del blanco, que sería empujar F4, F5, no se va a concretar. Entonces no va a tener plan. Una cosa así supongo que te beneficia porque se abre todo para el alfil de blanca. El negro tiene la pareja. A la pucha. Esa C5 es... Directamente le... Ahora, lo que pasa es que esto se lo han descubierto acá, ¿verdad? Pero igual, dama por caballo G6 y hay dama de 3 nomás. Entonces, ¿qué piensas jugar? ¿Caballo acá, pero qué? Pregunto. ¿Qué vio Fisher? Dios mío, esa dama está encerrada. Ya me colgué la dama. Qué genia que soy. En el ataque de torre no pasa de torre. No, no pasa, pero igual ganamos partidas aburridas. Pero ganamos, que es lo importante. Preguntale a Meliana, ayer le ganó a dos jugadores de 2.500 en el titulado. Repito, acá perdí en seco. No es tan mala, no le hagas a bullying. Yo no dije nada de eso, yo te dije que ahí no pasa, ¿verdad? Bueno, caballo G6. Acá, repito, se va a producir un bloqueo en estas casillas. Tocó el alfil, alfil E7, todo bastante normal. Caballo F8. Este caballo está destinado a venir acá. ¿Ves cómo no se enrocó rápido, sino que primero maniobra? La posición es semicerrada, pues. Entonces tiene tiempo de maniobrar, no hace falta enrocarse ya. Es lo que dijiste del... Son las cuestiones de las reglas y las excepciones, ¿verdad? Mis alumnos te dirían acá, profe, ¿por qué no se enroca? ¿Por qué no se enroca? Y porque los maestros manejan... los alumnos manejan las reglas. Y la idea es que manejen lo mejor posible las reglas. Después se aprenden las excepciones, que son las que manejan los grandes maestros. Y entonces acá él no necesita apurarse a enrocar. Maniobró con el caballo y G5, chupate esa mandarina. Chupate esa mandarina. Está bien, él juega al estilo de Capablanca, pero esto es alequiniano. Esto es alequiniano. Es la jerez alequine. Es que juegan los dos flancos. Es la jerez alequine, característico de alequine. Todo acá y además ahora te tira el flanco. En el fondo lo que está haciendo es bloquearte la posición. El blanco se va a quedar sin plan acá. Se va a quedar sin plan. Pues yo te pongo los dos peones acá y no es que te quiero dar mate a tu rey, no es precisamente. Puede ni pasar porque esto se puede soñar acá. El alfil es poderoso. Ya. Puede soñar con un ataque al rey. Pero más que nada te voy a dejar sin plan. Yo te juego H5 y no vas a tener para dónde activar tu posición. O sea, el negro simplemente está mejorando su posición. Otro que juega así, esto con negra, te va a jugar al toque de estas cosas, es Chucky. Y al Chucky. Ah, ya empezamos así. Con el ídolo. Claro, más vale. El Chucky te va a jugar así. In the interesting position, in this position, it's very complicated, very complex game. Cada entrevista que le hacen a Chucky dice la misma cosa. ¿Sí? Yes, this is a very interesting position, very complicated, a complex game, many variations, many variations. Igualito, así habla Iván Chucky. Vamos a ver un día una entrevista que le hagan a él. Hola, Cristian. Así mismo habla. Bueno, sigue esto. Fíjense, gente. Esto es un ajedrez muy moderno, ¿eh? No se enrocó, tiró los peones en ambos flancos. El negro está bloqueando la posición. Este caballo es un monstruo, ¿verdad? Es un monstruo, bloquea toda la posición. La idea del negro es que el blanco no tenga nada, no tenga forma de jugar la posición. Y a la larga yo creo que quiere explotar la fuerza de este alfil. Y el que no tiene oposición, a la larga sería eso. Pero por ahora es atenazarle al blanco. Dama B6, D4. Y ahí se ve. Esta es la pieza protagonista. Bueno, acá hay un C por D4, habría que evaluarla. Él jugó así. Habría que ver qué pasa si captura este peón, ¿no? ¿Qué pasa acá? Hola, chicos. Hola, Cristian. Estamos viendo el campeonato de Estados Unidos que Fisher ganó con 11-11. Estamos viendo las partidas de ese campeonato. Bueno, parece que lo más preciso acá es apurarle a ese caballo, lógico, para entrar acá, ¿verdad? Entonces, si saca el caballo, pues ahora puedo incluso darme el lujo de jugar así, un torre de 8, y después termino metiendo la pieza acá. Y ese sería el esquema del negro. Uh-huh. Muy poderoso, por cierto. Y repito, se ve cada vez más la fuerza de esta pieza. En la partida, el rival de Fischer jugó más flojo. Esto. G4, fíjate, le jugó en los dos. Quería jugar H4 ahora. O sea, bloquear. Sin que le gane el tiempo sobre el caballo. Así es. Por eso jugó caballo de 2. Entonces ahora puede jugar H4. Acá puede jugar H4. Claro, y bloquea. Y eso es solamente lo que tenía en mente. Y dama C6. Amenaza mate. Mira vos, qué criatura este Bobby Fischer. Maten una. Dama de 4. Ahí entra en un final. Sí. Bobby Fischer te va a entrar en un final con una facilidad, o sea, con unas ganas.
Pero de jovencito era así. Acá vale la pena hacer un comentario, gente. A lo mejor ya hice alguna vez, pero interesante que repitamos. Vladimir Kramnik tenía 12 años, creo. 12 o 13, por ahí andaba. No sé si 11, esa edad. Y ya era un jugador fuerte, muy bueno. Él vivía en una ciudad que se llamaba Tuapse, en Rusia. Y el club de ajedrez local de Tuapse compiló sus partidas y se la enviaron con un pedido especial a Mikhail Botvinnik a su escuela. Le enviaron las partidas a Botvinnik para pedirle que le admita a Kramnik como alumno. Botvinnik estaba en Moscú y Kramnik estaba en Tuapse, una ciudad pequeña. Entonces la gente de esa ciudad, el club de ajedrez de esa ciudad, le pidió a Botvinnik, mirá qué bien juega nuestro chico, enseñale en ajedrez. Botvinnik miró las partidas del futuro pupilo y le admitió como su alumno, porque vio que con una gran facilidad cambiaba dama y jugaba final. Y dijo, y la sentencia de Botvinnik era clarísima: un jugador que hace eso a esa edad tiene talento. La característica esa de solito, buscar los finales, eso es sinónimo de talento. O sea, vio un potencial en Kramnik porque vio que cambiaba damas con mucha facilidad. Y ese fue el criterio de... Y yo le copié ese criterio. Yo cuando descubro un alumno así ese día, digo, Botvinnik dijo que este tiene talento. Entonces yo le creo que este tiene talento. Que cambia damas. El niño quiere dar mate, quiere tirar las piezas, complicar. O comer todas las piezas, famoso. O comer todo. El que juega a finales, ese es sinónimo de... De un chess understanding innato. Bueno, el negro está brutal acá. Fíjate lo que es la fuerza de la posición. Esta torre, el caballo, la dama y el alfil. El blanco no tiene un juego así, ¿no?, activo, una cosa que esté preparando. Cambió y C4. Esa me parece necesaria porque si yo te llevo a tomar acá, voy a tener ya un torre de 3, después un doblar las una torres. Una invasión ahí en la columna. Y ya va a ser muy difícil sostener la posición blanca ahora, porque estos peones van a ser muy débiles. Bueno, entonces jugó C4, rey D7. Fíjense la sencillez de este ajedrez. Y eso es lo que me dijo mi amigo Valiente, pues. Demasiado bien que juega. Cada jugada, creo que Wesley So era que le puso las partidas de Fischer a la computadora y llegó a la conclusión de que Fischer era el mejor jugador del mundo, de la historia. Porque es el que más su criterio sigue el de la computadora. Fischer era un jugador muy de computadora. En el sentido que hacía jugadas lógicas, duras, fuertes, con amenazas, todo directo. Gracias por el follow, Andrés Cooper. Muchas gracias por el follow. ¿Cómo estás? Estamos viendo partida. Gino dice, yo soy de cambiar damas, suelo incomodar mucho a mis rivales. O sea que sos un jugador talentoso, Gino, fuerza. Bueno, rey de 7, me parece una jugada magnífica, rey de 7. Nada fácil de hacer, para mí por no es fácil. Va a jugar acá y va a presionar acá. ¿Dónde está la habilidad del blanco? Acá y acá. Blanco, dama. Derechito. Es las el cosas rey que se aprenden. En D7 está seguro porque hay un bloqueo en D4. Claro. No hay forma de que te esto, por ejemplo, no es una partida muy conocida de Fischer. Para empezar, porque no, él era una siciliana que lo jugaba siempre. Pero te da la pauta como era el jugador, ¿verdad? Todo lo que hacía, hacía bien. Esta partida de doble peón rey desarrolló unos temas estratégicos, posicionales, espectaculares. Así es. Bueno, va a ubicar las dos torres. Una acá y la otra acá. Esta torre yo creo que se viene aquí. Va a seguir presionando. Bueno, ahora viene esto. Este caballo le molesto. Hola, Friken. ¿Cómo te baila? El streamer de Friken también. Sí, señor. Yo sé. Le hemos visto. Bienvenido al ruedo. Bienvenido al corralón de los streamers. Cuando yo me recibí ingeniero así, un ingeniero me recibió así. Su discurso de bienvenida. Al decirnos nuestra nota de tesis. Entonces, jóvenes, bienvenidos al corral de los ingenieros. Al corral. Ya habrá fallecido, supongo, el ingeniero Dorino Darré. La gran persona. Bueno. Eliminó este caballo, no le gustó. No, y desagradable, ¿verdad? Caballo G6. Decime que va a meter el rey en E6 para bloquear el peoncito. Por favor, qué genio y que yo creo que hay eso. Más acá. Yo creo que hay un caballo F5 y que comete peoncito. Porque era materialista, como lo sabes. Te juego rey E6, caballo F5, ¿y qué vas a hacer? Yo te como un peón. Acá el blanco tiene que jugar E6. Para hacer algo, me parece. Acá tiene que jugar E6. O un entregar. F4, ¿verdad? F3, algo así. F3 puede ser, ¿verdad? Presionas este. F3. Pero algo violento tenés que hacer. Caballo F, te quiero como un peón. Bloqueo. Cambio. Y torre, pasa la torre. Ahora lleva el flanco dama. Claro, este cuando quiera. Este cuando quiera te voy a comer. Y ahora estoy comiendo este. Sí, señor. Y este está para cuando... Pero muy sencillo. ¿Quién entró? ¿Cómo es? Alancito. Hola, Alancito. Hola, ¿verdad? Sí. Gracias. Y
nadie te sabe los sonidos ya. Disculpame. Ok, yo solo sé las partidas de Fisher. Sé también los sonidos del follow y de Mariela. Bueno, gente, esto es demasiado lindo. Fíjense cómo no se complicó. O sea, esta posición, pero Kasparov con negra, de 10 jugadas atrás, hubiera jugado de otra forma. No hubiera jugado así. Fisher va simplificando. Ve que va. Acá no hay problemas. Muy sencillo. Negro casi no tiene problemas. O sea, el tipo anula esos problemas y va directo a los ataques concretos. Ganar un peoncito acá. En cierto modo, alguna vez me dijeron, es como un negociante. Ve que los yanquis son grandes comerciantes y negociantes. El mundo capitalista, ¿verdad? Son pequeños negocios. Sabía hacer como este negocio acá, este negocio acá, este negocio acá, este negocio acá, ya te tiene todo roto. Bueno, esto sigue. Torre B4, quiero comer en C4, defiende y capturó el primer peón. Por fin cayó un peón. Ahora quiero eliminar la defensa, allá el caballo, toma el paso, alfil E3 jaque y esto está perdido. Cayó otro peoncito y abandonó el blanco. La peluquea. Sí, señor. Qué lindo, ¿eh? Qué gran juego, qué gran ajedrez. Y qué ajedrez simple. No es brillante. No es brillante, es un poco seco el ajedrez de Fischer. Es un ajedrez que no busca la brillantez. Busca la eficiencia, la precisión. O sea, no darte nada y comerte todo. Pero no es que busca precisamente lo más brillante. A veces lo hacía, pero no era su palo principal así. Un tipo como Chucky, por ejemplo, es más artístico. Kasparov también. Bueno, Spassky era más artístico. Estamos viendo este torneo. Andrés Hubert. Nosotros jugamos el domingo con nuestros seguidores, Andrés. Acá está el calendario de nuestro canal. El domingo a las 10, a las 8 de la noche. El domingo a las 8 de la noche de Paraguay podemos jugar contigo. Porque hoy estamos con unas clases. En este caso estamos hablando de Bobby Fischer en su actuación en el campeonato de los Estados Unidos de América en el año 63. Bueno, vamos a ver una más. ¿Eh? Y si hay tiempo vemos otra. Voy a mostrar entonces una foto que falta. Vamos a ver las fotos que faltan. Vamos a mostrar todas las fotos de nuevo. Son muy lindas las fotos. Acá Fischer contra Anthony Seydi, gran maestro. Sí, que es una torneo. Es la partida del torneo. La última ronda. Uh-huh. Fischer jugó esto con negras y tiene un final memorable, un final muy lindo. Que no sé si vamos a tener tiempo de ver hoy. Otro día con seguridad vamos a ver. Se jugó en el año siguiente. Se jugó creo que el 3 o el 4 de enero ya del 1964. No sé por qué organizaron tan a última hora su torneo ese año, ¿verdad? Pero no sé si siempre lo hacían así, si hacían a 2 años, como el torneo de Hastings, que se juegan 2 años diferentes. Viste que este es el mismo torneo por la lámpara. Sí, ahora sí, que sí, la misma lámpara. Fíjate que es la misma lámpara. Tenés razón, qué inteligente, ¿ves? Por algo me casé contigo. Es la misma lámpara. Aparte, pues, sos amorosa. Sí, súper. Bueno, ¿qué partida vamos a ver? ¿Qué ganó el viste todas las fotos? Sí, el Book Review ganó finales el viernes pasado. Este viernes vamos tenemos que mostrar un libro de finales. Un libro de finales. Vamos a buscar y vamos a mostrar un libro de finales. Quería comentar una cosa que todavía no comenté de este torneo. Repito, yo creo que el libro merece, el torneo merece un libro. Alguien entendía, inclusive me parece que un buen título sería The Champion. Champion, el campeón. ¿Por qué no hacemos el libro? Está mal. ¿Y por qué no? Porque tendría que buscar un americano que sepa buscar más información, porque seguro que se pueden conseguir más fotos, más anécdotas, algo que pasó en el torneo. Y escribió un libro sobre el torneo, centrado en la gran actuación de Fischer, pero también comentando otras partidas del torneo. Uh-huh. Yo creo que un torneo que merecería, por el hecho de que Fischer hizo 11 en 11, merecería un libro. Este Donaldson, algún día, en alguna olimpiada me voy a cruzar con Donaldson y le voy a decir, chico, Donaldson, write a book, mister. Escribite un libro. Bueno, ¿cuál es la última que quieres mostrar? Quiero contar la anécdota primero. Escuchen esta, que es muy interesante. Ven cómo es. Él cuando va a decir algo, fíjense su tic. Se quita los lentes, se pone, se quita. Bueno, cuando habla en serio, se quita los lentes. Así que. Atiendan esta, que es interesante. Se va a hacer la entrega de premios. Se va a hacer la entrega de premios. Este torneo. De este torneo. Ok. Fischer. Está preparándose para recibir su primer lugar, ¿verdad? Y esto puede ser tercera princesa, segunda princesa, primera princesa y reina, ¿no? Y así mismo, se va de atrás para adelante, no se premia primero al campeón, después al segundo, al tercero y al cuarto, ¿no? Entonces van llamando al que salió cuarto, al que salió tercero y al que llega segundo, que fue Seydi, ¿verdad? ¿Quién era? Seydi o ¿quién Evans. ¿Quién era segundo? ¿Cuál es el que salió? Seydi, Evans, no, eso era el que salió segundo.
Por cierto, un gran mérito sale Evans. Larry Evans. Era amigo de Fisher. Era amigo de Fisher, Larry Evans. Bueno, Isaac Cashdan, que era un jugador muy fuerte de los Estados Unidos de América en los años 50, 40-50. Había jugado en Alequín, esos tipos. Es el que se entregaba los premios. Y se acerca a recibir su premio al segundo lugar, Evans. Y Cashdan, micrófono en mano, le saluda y le dice: felicitaciones por ganar el torneo. Felicitaciones por ganar el torneo. Le felicita, le pasa la mano. Y Fisher se quedó mirando porque no entendió qué es lo que pasaba. ¿Por qué le dijo eso? Sí. Después se acerca Bobby Fischer a recibir su premio al primer lugar. Y le dice este señor Cashdan: felicitaciones por ganar la exhibición. Felicitaciones por ganar la exhibición. Y ahí Fisher entendió, le separaron a él del torneo. El torneo jugaron estos tipos. Vos jugaste la exhibición, vos jugaste tu simultánea. O sea, una manera de ensalzar el resultado de Fisher. Bueno, vamos a la partida. Blancas Byrne, Robert Byrne. Chupate esa Fisher. Mandarina, dice la voz. Chupate esa mandarina. Bueno, acá está con negras Bobby y con blancas Robert Byrne. Que con el tiempo, a mí me ha dicho que Byrne es un tipo, ese llegó a ser candidato. Jugador fuerte era. Era el periodista, hizo periodismo en el, no sé, en el New York Times, en uno de los más grandes periódicos americanos durante años, así, 40 años, en una columna de ajedrez. Y se hizo ajedrecista detrás de Fisher, o sea, imitaba las aperturas de Fisher, trataba de jugar el ajedrez de Fisher. Muchos hicieron así. Enrique da Costa Mekin, brasileño, tiene mucho de Fisher en su ajedrez, intentaba imitarle a Fisher. Bueno, esta partida es mítica, esta partida es mítica. ¿Qué tal con Carson Fisher? Bueno, con lo que sabe Carson hoy día... Claro, o sea, no hay comparación entre un jugador de hoy en día y un jugador de ese entonces, ¿no? Lo que uno podría plantearse es la potencialidad, es decir, ¿qué pasa si se les da la misma información a todos? La misma información a todos, y los pone a jugar un torneo cerrado a todos. Le da a Fisher el módulo para que analice y toda la base de datos. No, si no le da la misma información, que conozca la evolución del ajedrez, que conozca la teoría actual, que conozca cómo se juega con la computadora, todo eso. En las mismas cabezas, la cabeza de Capablanca, la cabeza de Alekhine, la cabeza de todos estos tipos, y que jueguen todo entre ellos, ¿verdad? Un torneazo, si ustedes se imaginan. Bueno, yo te digo, Robin ahí entre Kasparov, Karpov, Alekhine, imponente va a ser. Ahora, yo te digo, yo hago mi apuesta, voy a hacer el torneo cerrado, ¿verdad? Y Morphy gana el torneo. Yo te digo, Morphy gana el torneo. Yo te digo, mi bet es que Morphy gana el torneo. Ya, acá ya salió el corazón. Hay una cosa que es la que vale la pena hablar. Vale la pena hablar. Va el aporte, dice Luis Ricotero. Bienvenido a va de Copa, va el aporte. Haupei, dorada. Hay una cosa que hay que destacar. Tengan esto que es interesante, gente. Cuesta demasiado pensar que Bobby Fischer pueda ser derrotado. Porque Bobby Fischer se va en el esplendor. Él gana esos matches de candidatos en el 70, 6-0, 6-0, 8.5, 2.5, masacre, campeón mundial 12.5 contra 8.5, unos márgenes enormes en todas sus últimas grandes actuaciones. Y después se va, ¿eh? Y al irse, deja detrás de sí la estela de la invencibilidad. Vos no podés imaginarte que ese tipo pueda perder, porque no perdió nunca, no perdió nunca. Es decir, una vez que llegó al top, llegó allá a la punta, se fue. Entonces dejó detrás de sí esa imagen. Esa es una imagen falsa. El deportista tarde o temprano es derrotado. Porque el tiempo pasa. Y los jóvenes vencen a los viejos. Es así. Es la ley de la historia. Karpov le iba a ganar a Fischer. Y si no era Karpov iba a ser Kasparov. Pero alguien le iba a ganar. ¿Me explico? Si no era Karpov iba a ser Kasparov. Se puede hablar y especular. Es decir, Karpov tenía unos chances en el 75, en el 78. En el 78 a Fischer le iba a costar muchísimo jugar con Karpov, ¿no? Así que Carson va a ser derrotado. Claro, claro. Es la vida, chicos. Eso no lo inventé yo. Un día va a ser un tipo y le va a ganar a Magnus Carlsen. Magnus Carlsen va a tener 67 años. Pero va a aparecer un tipo y le va a ganar a Magnus Carlsen. Uno puede... Kasparov, por ejemplo. En el año 2000, Vladimir Kramnik le ganó un match a Kasparov. Entonces no es lo mismo. Vos te podés... Vos ya lo viste perder. A Fischer nadie lo vio perder. Entonces, por eso es que genera esa leyenda, ese fanatismo tan grande. Hay gente que vos le decís, el más grande jugador, no, Fischer. Porque Fischer y solo Fischer. Mira, Fischer se retira a los 29 años. Gary Kasparov, es decir, no fue 3 años campeón mundial sin defender su título, Fischer. ¿Okay? Kasparov fue campeón mundial antes, a los 23. Y retuvo su título por 15 años, gente. 15 años fue campeón mundial.
¿Ok? Y 20 años primero del mundo. No, más de 20, porque antes de ser campeón ya era primero del mundo. Y se retiró como primero del mundo. O sea, el tipo fue algo así como 23 años el número uno mundial. ¿Ok? Si vos comparás como logro deportivo, para mí claramente pesa más el de Kasparov. Como logro, porque ganó muchos más torneos, ganó más matches, ganó más... Todo lo que es ganar propiamente, ganó mucho más. Ahora, la estela esa de Fischer, la actuación esa del año 70 al 72, es imponente, es imponente. Nunca nadie, y eso dice Kasparov, marcó una distancia tan grande con el resto. Nunca hubo tanta distancia entre un tipo y los demás ajedrecistas. Y es un mérito extraordinario, porque normalmente el ser humano hace lo que hace falta para superar al que está enfrente, digamos el deportista. Para vencer al que está enfrente, no ir más allá, eso cuesta. Pues si vos ya le estás ganando a todos, te quedas ahí. Eso es lo que naturalmente te dicta tu psicología. Mami Fischer fue mucho más allá, perfeccionó su ajedrez, mucho más allá de lo que necesitaba de hecho para ganarle a su contemporáneo. Kasparov también hizo eso. Entonces esto es más o menos de lo que estamos hablando. Fischer es una leyenda y entonces siempre va a haber un tipo que te va a decir Fischer, porque solo Fischer y nadie más que Fischer. Estoy hablando del logro deportivo, no de quién fue el más grande jugador, sino el logro deportivo, algo que me parece medible. Hay gente que te va a decir, el más grande deportista, el mayor logro en ajedrez, es el de Anatoly Evgenievich Karpov, que ganó más de 100 torneos en su vida. Kasparov no ganó 100 torneos. Hay gente que dice eso, se basa en la cantidad. Claro, Kasparov jugaba solamente torneos de élite. Karpov ganó muchos torneos de un nivel menor. ¿Okay? Son argumentos. El fanático de Karpov va a creer ese criterio. ¿No? Entonces, esto todo es deportivo, resultado deportivo. Es muy difícil desempatar. Yo creo que tarde o temprano se va a imponer el hecho de que Magnus Carlsen va a ser el más grande deportista, el mayor éxito va a tener como deportista. Porque tiene todo para hacerlo, ¿verdad? Tiene tiempo. Ya vio a los otros. Uno crece en base a los otros. Kasparov hizo lo que hizo ya mirando a Fischer. Y Carlsen ya lo hace mirando a estos otros dos. Y así. Bueno. Byron Fischer. Tomame lo que quería decir de todos estos temas. ¿Dónde está acá, no? Esto no se imaginan lo que es cuando se emociona y no para más. En serio, increíble es todo lo que te puede decir. Ni bueno, 5% le dijo de todo lo que piensa. Esto es una Grunfeld. Esta es la favorita de Fischer. Es como una eslava, pero los dos jugamos G6. G3 y G6. Uh-huh. Entonces produce este cambio. Al fin, hay muchas partidas modernas. Esto Karpov y Kasparov jugaron mucho. Esta es la característica de la partida, una jugada medio rara. Este caballo naturalmente, la jugada natural acá sería caballo F3. Ajá. Y seguir desarrollando, ¿verdad? Normal. Esta sería la posición estándar de estas líneas y qué sé yo. Pero blanco jugó raro, acá jugó un E3 y caballo G2. Bueno, Fischer se va a desarrollar muy naturalmente. Esta es la clase de cosas. Fischer jugaba al centro, Fischer todo. Muy clásico, ¿verdad? Claro. Bueno, acá hay un B6 con la idea de aprovechar esta al diagonal. B6. Aprovecha esta diagonal. B3, ¿de dónde somos? De Asunción. Asunción, República del Paraguay, corazón de América. Corazón de América. Somos más paraguayos que la mandioca. Somos paraguayos como la mandioca. En realidad, la mandioca se come, por ejemplo, en Centroamérica, se llama yuca. Entonces, eso es paraguayo como la mandioca. Lo que pasa es que en el Paraguay es tan común comer mandioca. Bueno. Torre 8. Esta posición es muy interesante. Fischer salió de esta clavada. Él no quería jugar una partida de maniobra. Una posición parecida a esta. Jugaron, por ejemplo, blancas Ivanchuk, negras Kasparov. Y maniobraron, dieron vueltas, terminaron una tabla, ¿verdad? Pero te quiero decir, no es el tipo de partida que Fischer quiere. Él quiere abrir esto. Uh-huh. Viene un dama D2, esa no me gusta tanto donde está ubicada. De todas maneras, hay que conectar las torres. E5, esto es lo que Fischer quería hacer. Por eso jugó torre E8. Él se jugó aquí a la actividad. El blanco captura este peón. Ahora hay una debilidad grave aquí, pero por otro lado hay una debilidad acá. Si el blanco captura dos veces en D5, va a terminar acá perdiendo caballo, este caballo. Este alfil va a capturar este caballo. Ahí la entre la boa y Gino le defienden a muerte a Botvinnik. Ahí están los fans de Botvinnik saltando. Un tipo podría decir Botvinnik el más grande jugador de todos los tiempos, y puedes decirlo. Habrá argumentos. ¿Qué puede decir Botvinnik? Un tipo que realmente revolucionó el ajedrez. Lo que pasa es que perdió tres matches de campeonato del mundo, ¿verdad? Perdió tres veces. Mismo su actuación en torneos, tuvo su época nomás. Después declinó su actuación en torneos. De hecho, o no jugaba, o cuando jugaba no le iba. No, era un arrasador de torneos. Tuvo su momento. 1945. Pero remontó dos matches, ¿verdad?
y ganó dos matches de retorno. Lo que pasa es que yo repito, no estoy hablando del más grande ajedrecista. Estoy hablando del mayor logro deportivo, que es otra cosa. El más grande ajedrecista, yo te digo, me preguntaba a mí, yo te digo Murphy y desempatamos todo. ¿Verdad? Murphy terminó. Pero es muy difícil, es subjetivo. ¿Quién fue el más grande ajedrecista? Señor Capablanca. Ricardo Kroos. No. Ya está, ya te digo que es Ricardo Kroos. Qué grande. No. Qué disparate, la verdad. Saidus dice que quiere tomar unas copas contigo. Yo no tomo alcohol, chico, puedo tomar una coca. Platicar de todo esto. Le gusta a la gente escucharte. Axel Pared quiere saber cómo es lo que vos sabes tanto. Y tenés que leer, chico, nada, los libros no muerden, Axel. Los libros no muerden. Los juegos electrónicos y los PlayStation, pues, no hay ahí donde va a aprender esto en todo caso. No sé si vos te dedicas a eso, pero. Sabe demasiado. Así me conquistó. Madrugadas enteras hablando, ¿verdad? De ajedrez. Todo ajedrez. Cierto. Impresionante, ¿verdad? Bueno, en esta posición, la jugada correcta era esta. Hay muchas anécdotas me contaste vos de los campeones del mundo y todo eso. La jugada correcta era esta. Y hay un análisis de Fischer complejo que complementa a Kasparov y mis grandes predecesores de que la jugada correcta para el negro ahora es esta. Muy difícil esta posición. Esta es una jugada muy difícil de hacer, ¿verdad? Porque se sale de la luz. Yo creo que proyecta venir acá también, ¿eh? Pero esta es la jugada difícil. Y hay todo un análisis acá, claro. Hay todo un análisis de esta posición y bueno, Kasparov saca la conclusión de que el negro estaba bien. Y la posición es buena para el negro. Uh-huh. Pues Fischer arriesgó al jugar E5. Es una jugada estratégicamente arriesgada, ¿verdad? El peón da más aislado. Claro, debilitado, te van a comer. Pero el blanco jugó torre FD1. Y créase o no, parece que acá se fue ya la partida. Parece que acá ya se le fue la partida. Ocurre que hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Hay casillas que hay que debilitarle y casillas que no hay que debilitar. Ah, F2. Acá hay un problema de la casilla, ya hemos visto esta ya partida. Ya me enseñaste esta pasa partida. Que sí. Este alfil está tocando de lejos esta casilla y también tiene la posibilidad de saltar hacia esta. Entonces hay dramas en estas casillas negras. El blanco tiene este alfil muy lejos de estas casillas negras, de estas casillas. Entonces al hacer esta jugada... Debilita F2. Y aparentemente un error irreparable. El negro mete el caballo y acá ya tiene toda la intención de sacrificar. Ahora, el cómo, lo que va a pasar acá, saca la dama, captura, que era su intención, mete el caballo jaque, saca el rey y entra el caballo. Y esta posición sigue siendo tensa, acá se ve lo que les decía, fíjense cómo se agigantó este alfil. Acá. Cómo se agigantó el alfil. Yo tengo una jugada como esta y juega todo, ahora juega esto, juega la dama, juega el alfil. Juega todo, juegan todas las piezas negras. Pero la forma en que se va a definir esto, el blanco saca la dama y acá viene la jugada sorprendente. Cualquier mortal come esa torre, ¿verdad? Claro. Fischer jugó esto. Y es muy difícil de prever, o sea, lo que va a pasar acá, ¿verdad? O sea, el blanco toma, al final es muy lógico, pero una vez que ya viste. Y el negro juega D4 aquí. Ocurre que lo que Fischer se da cuenta es que estas debilidades son demasiado graves. Estas debilidades. Este alfil va a ser demasiado fuerte acá. En B7. Eso es lo que se dio cuenta. ¿Te puedo interrumpir? ¿Cómo no? Marcelo dice que según Kasparov, el jugador más grande en cuanto a matches es Odinik. Ah. ¿Viste que vos estás hablando de resultado deportivo? Bueno, en cuanto a matches, Odinik. ¿Será porque él...? Por esos matches de revancha. O sea, Odinik lo que tuvo es que cuando perdía con un tipo, uno que se sacaba un peso de encima, porque ya no era el campeón que tenía que retener, sino que él tenía que reconquistar, ¿verdad? Y ya como que nadie esperaba eso de él. Entonces se sentía más relajado y sacaba su mejor ajedrez. Además, una vez que perdió con un tipo, tenía el material para estudiarle. Esa era la especialidad de Godin. Estudiarle a un tipo. Esa era la especialidad de Godin. Eso es lo que él sabía hacer. Ver cómo vos jugás y cómo te va a ganar a vos. Eso sabía hacer como nadie a lo mejor. A lo mejor como nadie en la historia. Y así le ganó más de revancha a Tal. Porque sabía cómo jugarle. Después de que él estudió, supo cómo jugarle. Y así le ganó a Smirnov. Y dicen las malas lenguas que así le hubiera ganado a Petrosian si le hubieran dado el derecho de jugar ese match. Pero ya no existía más cuando él peleó con Petrosian. Bueno, sigo con esto. Repito, se despejó la gran diagonal. El blanco captura a este peón. Si sacas tu caballo, bueno, alfil B7, dama D5 y estás perdido. Alfil B7, dama D5 y no hay chance. Entonces ahora toma a este peón. Y acá se produce la definición, jaque y esta jugada. Dama D7, sí. Apuntando. Sí, exacto. Bueno, en esta posición,
El público, había un gran maestro que no recuerdo quién era, que comentaba, era el comentarista del torneo, un gran maestro. Y de lejos vieron que se pasaban la mano, que estaban firmando las planillas. Y pensaron que Fischer abandonó por algún motivo, porque nadie entendió que el blanco está perdido en esta posición. Es decir, los jugadores, el tipo que estaba comentando, que era un gran maestro, no entendió que esta posición ya está perdida para el blanco. Porque no parece perdida. La última jugada no es un jaque, no es una jugada imponente, impactante. Simplemente plantea un deadly check acá. Un jaque mortal que va a fulminar la posición blanca. Bueno, el blanco, repito, abandonó acá. Esta es la partida de belleza del torneo, ¿verdad? Este concepto con que Fischer jugó de sacrificar en F2, después cambiar en G2, ocupar las casillas y blancas, etc. Y era la etcétera. Partida que él no quería hacer. O sea, tenía miedo que la partida que jugó contra Benko le quite, claro, el premio de él esta partida. Él quería que esta sea la partida más brillante del torneo y no la otra. Entonces tuvo miedo de jugar muy, muy brillantemente la anterior y eso dijo él, ¿verdad? Bueno, acá está perdido. ¿Qué defensa tiene? ¿Qué puede jugar acá? Yo amenazo dama H3. Hugo Mesa dice que su mamá ya es una más de tus fans. Ah, mucho gusto, señora. Mucho gusto. A great pleasure. Gran placer. ¿Qué puede jugar el blanco acá? Luis Ricotero también ya es de tus fans. Viste, ya se está formando el Team RK otra vez, ¿eh? Ricotero no tiene nada que ver con Patricio Rey y los redonditos de Ricota. No. Ricotero, Ricota. Base King no acaba de hacer follow, así que gracias. Gracias. ¿Esta es la partida del siglo? Pregunta la boa. No, esta no es la partida del siglo. La partida del siglo es la que gana con negras a Donald Byron, que era el hermano de... Al hermano. Que también jugó este torneo, por cierto. Y Fischer le ganó también este torneo. Mietz-bajo chess cheered. X100. Saludos, amigos. Estoy encantado con el gorro y la camisa. Gracias, Mietz-chess, por los cheers. ¿Le gustó el gorrito? Esta es la polera de la academia, por cierto. No fue mi camisa, yo pensé que era mi camisa. No, pero le quiero mostrar, sí, tu camisa, pero le quiero mostrar la polera. Pues estamos hablando de Bobby Fischer y acá está Fischer, mira. Acá está, este es Bobby, ahí tiene. Ah, no puede salir mi cuerpo, pero ahí está. Acá, Bobby Fischer. Ahí se ve. Acá está, ¿se Bobby ve? Fischer. El abriguito de la academia, por cierto. ¿Tiene cuántos años tiene este abrigo? ¿Dos? Ah, tal vez. ¿Dos o tres años? Bueno, ¿qué podía jugar para ver nomás? Pero gracias por los cheers. La variante principal, lo que sea, tenemos que ver acá. ¿Qué jugaba el blanco acá para defenderse? ¿Cuál sería una natural? ¿Qué jugarías vos? Torre 1, torre dama... No, torre 1 cae este. La camisa le gusta porque él tiene ese estilo. Él usa igual a tu estilo. Aterrizado. Muy bien, muchas gracias. Buen gusto. Un gusto. Bueno, ¿y cuál sería la defensa blanca? ¿Sacar el caballo? ¿A dónde? Caballo 2. A ver, vamos a probar. Vamos acá a probar. Acá te vas a dar mate. Acá te juego dama jaque. La rey G1, dama G2 mate. Rey E1, propongo tablas, como dice Gino. Y acá Rey E1 tiene que jugar, ¿verdad? Propongo tablas, como dice acá Gino. Acá yo creo que alfil H6 sería fuerte. Dama por H2 también puedo jugar. ¿Puedo jugar acá? Por dama H2, amenazo mate en una. También podía jugar alfil H6 si quería acá, ¿verdad? Hay demasiada. Primero, para sacarle ya esta casilla definitivamente. Y después meto mi dama por acá para darle mate. Pero había algunas variantes acá que eran llamativas. Que no estoy recordando. Defensa que Fischer daba, ¿verdad? ¿No está su libro? Sí, pero hay que ir a buscar. ¿Qué hora es ahora? Las 4. ¿Qué te tomas? Ah, vos tenés examen hoy. Exacto. Espera. Bueno, gente. Espera, cierto, que el profe tiene que tomar. Esa es la variante principal. El profe tiene, vamos, caballo F3. Posible defensa, caballo F3. Ah, claro, la idea es que la dama negra está colgada. Dama por D2 cae el caballo. Una posible defensa. Rey ahí. ¿Y ahora qué viene? Alfil H6. O alfil por F3. No, alfil H6 pone un poco. Alfil H6 parece. Sí, ya le fuerza a entregar la dama. Va a entrar alfil E3 jaque. Va a tener que entregar la dama. Bueno, y así. Es una posible variante de lo que podía pasar acá. El negro cae bajo el asedio de las piezas blancas. Eso es más. Bueno, preguntas, gente que pregunta a Basekin, ahí ya saludó, le gustó mucho los comentarios de la partida. Esto está, todo esto nosotros estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, para los que se sumaron recién, hay videos de transmisiones anteriores. Y para Andrés, que preguntó cómo unirse a la academia, podés escribir al link que sale en el comando de clases. O te puedes en Facebook, estamos como Academia Ajedrez Bobby Fischer.
o en Twitter o en Instagram, manda un mensaje y te van a pasar los costos para entrenar. Tenemos alumnos, nosotros entrenamos online a gente de otros países también, no solo paraguayos. Y durante esta cuarentena tenemos clases virtuales de manera individual o grupal. Hay un grupo ahí que se formó con estas transmisiones, donde está nuestro querido moderador en ese grupo. Y depende, ustedes escriban y se les van a pasar todos los planes de acuerdo a su zona y moneda. Así, por favor, qué publicidad, qué mala que soy con esto. Bueno, mañana hay, vamos a poner el calendario para los que se sumaron a este canal. Mañana a las 7 de la tarde de Paraguay, este es un horario de Paraguay, yo voy a estar jugando el torneo femenino que siempre juego, por Liches, para los que quieran seguir. Y después terminamos jugando algunas partidas amistosas, porque mañana hay torneo en el canal de la BOA. Así que conéctense y después pasamos todo al canal de la BOA y se pueden anotar al torneo. Yo no sé si la BOA está por ahí, si ya tiene el link de su torneo y puede enviar, o si puede enviar el equipo para su torneo mañana, si la gente que está en este chat ya se puede unir. Eso primero. El viernes tenemos Book Review a las 10 a 12 de la noche. Eso incluye un libro que vamos a mostrar, comentar y le damos nuestro parecer de ese libro y en qué nos ayuda a nosotros a mejorar nuestro ajedrez y cómo les puede ayudar a ustedes. El sábado de 10 a 12 de la noche, y puede extenderse un poco más, tenemos ajedrez nocturno. Esa es una nueva sección del canal y no voy a spoilear sobre eso. Tienen que conectarse el sábado. Y el domingo, por ser domingo, 8 de la noche de Paraguay, vamos a estar jugando con ustedes. Nos mandan el desafío y jugamos partidas amistosas de todas las modalidades y ritmos que quieran. Menos una hora, por favor. Así que espero que les haya gustado. El profe tiene que ir a tomar examen. Yo tengo clase a las 5 en una horita. Tengo clase. Así es. Hasta la noche. Ahí Marcelo ya mandó el torneo para los que viven en Paraguay. Si pueden escribir, ahí está el equipo de Liches. Y Gaby hizo secuaces. Gino, esa sección, en teoría, si todo sale bien, empieza la próxima semana. El sábado llega, o sea, el sábado, si todo sale bien, se estrena la nueva computadora. New computer. Con videojuegos y todas esas cosas que se puedan imaginar. Pero yo voy a jugar videojuegos. Hasta Ricardo va a jugar videojuegos. Así que nos vamos, gente. Les esperamos mañana 19 horas por este canal. Muchas gracias por acompañar. Muchas gracias por acompañar. Muchas gracias porque les guste todo esto. Así que gracias. Chao, chao.